Con mascarilla. ¿Aló? buenos días. ¿Se escucha bien, Carlos? Si me puedes confirmar por el chat, por favor. ¿O por audio? Todo bien. Todo bien, perfecto. Entonces. ¿Estoy pasando las Entonces, muy buenos días. Les doy la más cordial bienvenida al público que asiste presencialmente hoy en la Facultad de Derecho de la Universidad de Chile para este seminario que lleva por nombre. La suerte moral frente a la concepción hegeliana de la acción, y por supuesto, también le damos la bienvenida al público que nos acompaña de manera remota, desde sus casas a través de la plataforma Zoom, para entonces acompañarnos a discutir sobre algunas cuestiones que han sido eh, tratadas en el contexto de un proyecto Fondesit, que está eh, liderado por los profesores Juan Pablo Mañalich y Juan Ormeño, que lleva por título Azal control y responsabilidad, una investigación sobre la relevancia de la suerte moral en el derecho penal. Sin más dilaciones, voy a dejar con ustedes, en primer lugar, al profesor Juan Ormeño, profesor de nuestra casa de estudios, y también de la Universidad Diego Portales, con la ponencia titulada Condiciones de la Responsabilidad Moral y Suerte como Ausencia de Control. El caso de la teoría hegeliana de la agencia individual. Bueno, déjame poner tu Powerpoint antes de comenzar, por favor. Me parece ser. sí. Ahora sí. Hola, buenos días. ¿Se escucha bien? Sí, el, 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 el propósito del, del handout es simplemente poner algunas citas de Hegel, porque como ustedes verán las citas no son del todo transparentes y entonces es mejor tenerlas a la vista eh, que escucharlas simplemente referidas por mí. Lo que voy a presentar es una cuestión esquemática eh, sobre cuyo punto tercero me voy a detener particularmente. ¿sí? Um, creo que el punto que quiero hacer tiene que ver con el hecho de que... El sentido relevante ¿no? para nuestro asunto en el que, tenemos, el que tenemos que entender la expresión suerte es la de ausencia de control. ¿Qué quiero decir con esto? Que un agente ¿no? puede eventualmente ser reprochado o encomiado por cosas que resultan de lo que ha hecho, pero que sin embargo escapan hasta tal punto de su control que es difícil poder imputarle a esa persona, ¿no? la responsabilidad por esto, por lo que lo reprochamos o encomiamos, ¿sí? La tesis básica parece ser esta, ¿no? que para que tenga sentido responsabilizar tenemos que presuponer que aquello por lo que responsabilizamos a la persona, ¿no? estaba bajo su control. Y entonces el problema Um, el problema se presenta la siguiente paradoja, no hay casos en los que ocurren cosas que se deben en última instancia a lo que una persona ha hecho, pero que ocurren de modo tal que el agente no tiene sobre eso ningún control y sin embargo, no con todo estas cosas que han ocurrido, que escapaban a su control, permiten que evaluemos moralmente lo que ha hecho, es decir le asignemos algún grado de responsabilidad, pese a que lo que ha hecho escapaba al principio del control. Nagel, en un artículo extraordinario, ¿no? en cierto sentido mucho mejor que el artículo original de Williams, ¿no? um, que se llama precisamente Moral Luck, ¿no? suerte moral, llega a esta imagen poderosísima. ¿no? El área de la agencia genuina, estoy citando, y en consecuencia del juicio moral legítimo, parece reducirse, bajo este escrutinio, a un punto sin extensión ninguna. ¿Sí? sí, porque si nos ponemos a ver, ¿y qué es lo que está efectivamente bajo el control de la gente? Y empezamos a detallar no, todas las cosas que pueden influir en los resultados de lo que hacemos, ¿qué descubrimos? Que no tenemos nada bajo nuestro control. sí, O hay perspectivas bajo las cuales podríamos decir, que no podemos afirmar que tengamos control de nada, ¿sí? Bueno, ¿por qué Hegel aquí puede ser un elemento interesante, no? Porque, porque Hegel tiende a considerar la agencia, ¿no? Desde un ángulo distinto, ¿no? Yo había anotado aquí exactamente opuesto, pero quizá me dejé llevar por el entusiasmo. No sé si es exactamente opuesto, pero es, es ciertamente distinto y, y por ello voy a abogar en esta presentación, ¿no? Básicamente, tengo yo la impresión, ¿no? lo que Hegel cree es que la agencia no es un dato natural, ¿Sí? O sea, somos agentes en parte importante porque somos seres vivos, ¿Sí? Y esto significa que hay una conexión entre el hecho de que seamos parte de la naturaleza y el hecho de que podamos ser agentes, pero mis gatos, Trotsky y Grecia, no son agentes, aunque me queda claro que son perfectamente seres vivos, ¿No? De hecho, tengo brazos lleno de marcas de su vivacidad. ¿sí? Entonces, la agencia no es un dato natural. ¿no? Eh, y por lo tanto, no es algo um, que podamos descubrir ¿no? eh, inspeccionándolo, ¿no? sino que es algo que claramente es construido. ¿Qué significa eso? Es algo parte de lo que tenemos que dilucidar aquí. ¿sí? Yo creo que Hegel tendría la tesis de que... Es absurdo que reflexionando sobre las condiciones bajo las cuales construimos la agencia, terminemos por llegar a la conclusión de Nagel, no, a saber que nuestra agencia es en absoluto inexistente. ¿sí? Um, y, y lo que yo creo que él propondría ¿no? es que si vamos a pensar en la agencia, tenemos que hacerlo desde una perspectiva distinta. si sí, todavía no, no he empezado. En cuanto, ¿qué voy a hacer? La seña correspondiente, ¿sí? Ya, y ahora voy al tercer punto del esquema, que es donde me voy a detener largamente, ¿sí? De un modo que no puede sino llamar nuestra atención, Hegel piensa que actuar y hablar implican una exteriorización potencialmente enajenada de que la gente que actúa o habla, ¿no? Y lo que sigue es un comentario de esta observación y ahí vamos a poner las citas para tratar de mostrar que esto es así, ¿no? En el contexto de la crítica a la concepción de lo mental y de la acción que subyacería a la pretensión fisioclómica voy a explicar inmediatamente qué es eso, ¿no? Hegel en la fenomenología del espíritu presenta el contraste entre el hacer, la expresión para hacer en alemán es tun, y que podemos nosotros también aquí tratar como agencia, es decir, capacidad de actuar. El contraste entre el hacer, por un lado, y lo obrado o hecho, en alemán TAT, acción realizada o hecho consumado. ¿sí? En un artículo que se ha convertido en un clásico, Alastair McIntyre ha mostrado que las críticas de Hegel a las pseudociencias fisioeconómicas, a saber la pretensión de conocer el carácter de un individuo a partir de sus rasgos físicos, y frenología, a saber, el intento de leer el carácter a partir de la forma del cráneo, aplican también a concepciones contemporáneas de lo mental y de la acción, de acuerdo a las cuales lo mental constituiría una dimensión ontológica real, aunque inobservable, de la vida de los individuos, que sin embargo debería poder ser estudiada a partir de su exteriorización observable, física o conductual. ¿no? Y esta exteriorización tendría con aquel dato inobservable ¿no? una relación legaliforme o al menos ¿no? una correlación estadísticamente significativa. Lo que es relevante de esta crítica para nuestro asunto es la conceptualización teórica de lo práctico a lo que esta concepción de lo mental da lugar. Y ahora sí me puedo poner la primera diapositiva, si está normal. La acción realizada por el individuo es una realidad de la que él, el individuo, podría eventualmente querer distanciarse, diciendo, por ejemplo, que no era su intención robar o matar. La intención, a saber, la posibilidad general de la realización eventual de la acción, develaría, según esta concepción, más fielmente en la naturaleza de la mente de este individuo que la acción, es decir, su concreción singularizada. ¿No? Antes de llegar a esto, quisiera comentar un poco esta, esta cita, ¿no? porque como ya les hice ver, los eh, textos de Hegel no son para nada transparentes. Este es el momento en el que Hegel se refiere precisamente a esta a esta concepción de lo práctico que surgiría en esta concepción, sí. Lo que dice aquí la cita es básicamente, ¿no? Que este punto de vista opone, ¿no? Lo práctico y lo teórico, sí. Y de un modo tal que observa lo práctico desde un punto de vista teórico. ¿sí? Eso es lo que quiere decir. ¿sí? Pasemos a la otra. Ya esto es lo que voy a leer. ¿sí? De los dos lados, dice Hegel, que la conciencia práctica tiene en sí la intención y el hecho, la opinión con respecto a su acción y la acción misma, la observación elige aquel, la opinión, como el interior verdadero. Este, la acción misma, según ella, es su exteriorización más o menos inesencial en el hecho. Pues su exteriorización verdadera la tiene en su figura. Fin de la cita. Lo que esta concepción de lo mental pretende explicar no es la acción singular, de la que la gente puede retirarse, como vimos, ¿no? sino la posibilidad general que un agente individual tendría de realizar determinados tipos de acción. Como cuando, por ejemplo, se trata de identificar, por medio de un análisis genético, si un individuo tiene tendencia al consumo de alcohol. O a conductas violentas. ¿sí? Claro, esto no, no aplicaría a la ¿no? Ustedes que están vinculados con el derecho tendrán que recordar o, digamos, rememorar la célebre antropología del hombroso, ¿no? que pretendía determinar eh, por los rasgos físicos del individuo si era o no, si tenía o no un carácter criminal. ¿sí? Pero pero ustedes también tendrán en cuenta que la idea de que podemos hacer análisis genético ¿no? para poder determinar si las personas tienen tendencia al consumo del alcohol o a la flojera, o si ¿sí? sigue la misma pista. ¿sí? Aquí en este caso, la analogía no sería con la fisiognómica, sino con la frenología. ¿no? En cualquier caso, tiene que llamarnos la atención el hecho de que Hegel, en esta cita, ¿no?, diga que la intención es o bien la opinión que la gente tiene de lo que hace, o bien lo que la gente simplemente pretende llevar a cabo, que eso es lo que normalmente, creo, entenderíamos por intención, ¿no? Ambos sentidos están comprimidos en el término alemán, Mein, que es el que Hegel ocupa aquí. Como observa Michael Inwood en su comentario a la Fenomenología del Espíritu, esta ecuación no puede ser correcta. Una cosa es mi intención de escribir un buen artículo, otra muy distinta es mi opinión de que estoy escribiendo un buen artículo. ¿sí? Con todo, creo que podemos darle un sentido constructivo a esta ecuación si consideramos que este es el modo en el que el punto de vista fisiognómico concibe la intención, a saber, como una suerte de cartela invisible que tenemos que suponer acompaña a los movimientos corporales observados y cuyo contenido podemos inferir a partir de estos. Si es que tales movimientos van a estar dotados de sentido, podemos comparar esta idea con la imagen Wittgensteiniana de la hoja movida por el viento que a cada nuevo giro dice: Ahora iré en esta dirección, ahora iré en esta otra. Presuntamente, Wittgenstein pretendía negar la noción de libre albedrío con esta imagen y, en cualquier caso, quería negar también la relevancia de la noción de intención para la elucidación de esta cuestión. Pero la traigo a colación porque en su discusión del rol que han de desempeñar las expresiones de intención, Elizabeth Anscombe en su famosa monografía Intention comenta que no podemos concebir a estas últimas, a las expresiones de intención, como predicciones ociosas como las de la hoja, ¿no? O como meros acompañamientos innecesarios de ciertos movimientos corporales. Es una manera de no entender cómo es que funciona la intención. ¿sí? Y esta concepción inadecuada de las expresiones de intención es precisamente la que parece seguirse de la concepción fisiognómica de la relación entre un interior inobservable y un exterior ontológicamente independiente de ese interior. El punto central de esta concepción tiene que ver con el carácter inferencial y, por ello, puramente teórico, que adquirirían las entidades mentales, aquellas por las que están expresiones como los verbos de actitud proposicional, creer, desear, querer, temer, esperar, confiar, etc. Y el punto es, para esta concepción, que lo exterior, qua exterior, carece de toda conexión con la individualidad, la que a su vez es concebida de este modo como compuesta de entidades puramente teóricas. ¿no? Esto es algo que resulta muy similar al modo en el que Wilfrid Sellars, en un artículo por lo demás notable, que se llama El empirismo y la filosofía de la mente, imaginó que nuestros antepasados raelianos. O sea, antepasados que uh, no tenían a su disposición para referirse a los episodios de conducta inteligente, sino expresiones en un lenguaje público. ¿sí? Como los niños ¿no? que dicen, voy al baño y van al baño. ¿sí? Y después de que están listos, dicen, estoy listo y están listos. ¿sí? Y entonces, estos antepasados reelianos que no conocen lo mental, porque solo hay conducta inteligente y expresiones de esta conducta inteligente en el lenguaje público, ¿no? Observan, en realidad es un teórico genial, Jones, ¿no? el que observa que hay episodios de conducta inteligente silenciosa. Y se pregunta, ¿cómo es esto posible? Muy fácil, ¿no? Hay, postulo que en la mente de estas personas se dan expresiones iguales que las del lenguaje público, pero silenciosas. Um, y entonces, nuestros antepasados rellenos habrían terminado por correlacionar, a partir de la observación uh, de la correlación entre la conducta y las oraciones en voz alta, con las que los agentes acompañaban esas conductas, episodios de conducta inteligente no verbal, con entidades postuladas que deberían estar estructuradas exactamente como las oraciones del lenguaje público. Vale la pena hacer notar que este funcionalismo celarciano en torno a lo mental conduce directamente a una concepción. Eliminativista, de acuerdo con la cual el vocabulario con el que nos referimos a nuestras actitudes proposicionales, entre ellas la intención, no sería sino el vocabulario de una falsa teoría acerca del funcionamiento de nuestro cerebro, que debería ser reemplazada por un vocabulario más fiable en la medida en que avance nuestro conocimiento del funcionamiento y estructuras del sistema nervioso central. La conclusión de Hegel acerca de la fisiognómica es análoga. La intención no podría, de acuerdo a esta concepción, sino coincidir con la opinión teórica acerca de qué se está llevando a cabo. Pero este no puede ser el modelo correcto de relación entre intención y acción, ni entre interior y exterior. De hecho, este modelo niega el sentido en el que podemos decir que las conductas observables expresan lo que vagamente se llama aquí interior. Pues al inferir a partir de lo que observo un estado de cosas que no es manifiesto, toma lo observado como mero signo o síntoma de eso no observado y este no parece ser el caso por ejemplo no cuando decimos que el rostro de alguien expresa aflicción alegría o despreocupación pues tales sentimientos se muestran directamente no, no hay aquí nada que inferir pues no hay otra manera más directa en la que estos sentimientos se presenten con la que podríamos contrastar no esta primera manifestación Aquí ya no te... Volveré sobre esto. Mentira, no volveré sobre esto. Pero... Eh, Quizás vuelva, pero no me quiero comprometer. ¿sí? Y esto nos lleva, o sea, lleva a Hegel en su argumentación al contraste entre la capacidad de obrar de la gente singular, esto es la agencia, y la obra singular, la acción. ¿sí? El obrar, es decir, la capacidad de actuar de la gente tiene una dimensión interior en el sentido de que alude... A una posibilidad general que puede ser satisfecha de múltiples modos, por múltiples realizaciones posibles. Mientras que el hecho, la acción realizada es algo exterior, como Hegel la llama en este mismo pasaje, una realidad efectiva separada del individuo. Fíjense en esta cita extraordinaria: lenguaje y trabajo son exteriorizaciones en las que el individuo ya no se retiene. Ni se posee en él mismo, sino en las que deja que lo interior salga completamente fuera de sí y se abandona al otro. Por eso podemos decir tanto que estas exteriorizaciones expresan demasiado lo interior, como que lo expresan demasiado poco. Demasiado, porque lo interior mismo irrumpe en ellas, porque no permanece oposición alguna entre este y aquellas. No solo dan una expresión de lo interior, sino que dan a este mismo, al interior, de modo inmediato. Demasiado poco, porque lo interior, al pasar al lenguaje y a la acción, se convierte en otro y se entrega así a merced del elemento de la transformación que invierte la palabra hablada y el hecho consumado, haciendo de ellos algo distinto de lo que en sí y para sí son como actos de este determinado individuo un comentario el signo de párrafo no sigue aquí la muy útil costumbre de la edición inglesa de la frenología del espíritu que indica el número de párrafo no en donde esta cita ocurre el número en, el otro número es la, la versión o sea la ubicación del pasaje en la versión de Wenceslao de, ¿sí? sí. de acuerdo con este pasaje el problema reside en la concepción de lo interior y lo exterior como regiones ontológicamente independientes. Siendo esto así, entonces, en la acción singular, no se expresaría ninguna interioridad separada y distinguible de lo exterior, sino que esto que se exterioriza es eso interior mismo. ¿no? El punto es que hacer esto acaba con la utilidad de distinguir entre interior y exterior la propia individualidad interior del agente es lo que veríamos en la acción. Sin embargo, por otro lado, eso que la gente ha hecho es una realidad efectiva sin relación alguna con el interior. ¿sí? De acuerdo con esto, la acción singular, el hecho consumado, se despliega en lo que podemos llamar una doble contingencia: la de que se manifieste en lo que digo o en lo que hago algo que tras reflexión o oh, si lo hubiese sabido hubiese preferido guardar para mí o que en ello irrumpa algo que no solo algo no solo con lo que no puedo identificarme racionalmente sino que además sea contrario a todas mis expectativas a lo que yo creo que soy por un lado y por otro ¿no? la de que la interpretación de mis actos y mis dichos por parte de los demás en virtud de las circunstancias de la ocurrencia se vean deformados hasta no poderse no ser más algo que yo sabía que estaba haciendo o que tenga con consecuencias imprevisibles para mí. Podríamos en parte pretender reducir esta contingencia remitiéndola al hecho, yo creo que es un hecho, ¿no? de que la intencionalidad o no intencionalidad de las acciones es siempre relativa a una descripción. Esto es, que no hay una clase de acciones intencionales, sino que una misma acción, algo genuinamente hecho por la gente, en contraste con lo que simplemente le ocurre. Una misma acción, digo, puede admitir descripciones bajo las cuales la acción es intencional, como también puede admitir otras bajo las cuales no lo es. Para usar un ejemplo clásico, aun cuando Yocasta, reina de Tebas, sea la misma persona a la que designa la descripción definida madre de Edipo, y que por lo tanto la verdad de la oración, Edipo desposó a Yocasta, reina de Tebas. No se ve alterada al reemplazar en ella la expresión Yocasta Reina de Tebas por la expresión Madre de Edipo. Resultando así también verdadera la oración Edipo desposó a la Madre de Edipo. De ello no se sigue que de la verdad de Edipo desposó intencionalmente a Yocasta Reina de Tebas, se siga la de Edipo desposó intencionalmente a la Madre de Edipo. Pues esta última oración, como deberíamos suponer, es falsa. De modo que Edipo desposó intencionalmente a Yocasta es una descripción de lo que Edipo intencionalmente hizo. Mientras que Edipo desposó a su madre es una descripción verdadera de lo que Edipo hizo, pero no intencionalmente. Puesto así, uno podría asumir que la doble contingencia a la que el hecho, la acción singular llevada a cabo está expuesta, es que de ella podemos dar al menos dos descripciones. Una en la que se recoge la individualidad de la gente, la descripción intencional. Y otra en la que esto no ocurre, la descripción no intencional. Aunque esto me parece plausible e importante, creo que Hegel está además detrás de un fenómeno más amplio vinculado al hecho de que una acción intencional puede eh, ver afectado su sentido de modo que lleve a la gente a la comprensión de la futilidad de su propósito o a la inversión del mismo. Estoy pensando en casos en los que la acción del individuo tiene como fin, por ejemplo, ofender a otro o vengarse de él. Que es llevada a cabo de modo racionalmente apropiado y que, sin embargo, fracasa por el contexto social en el que estas acciones tienen lugar. Ejemplos de casos semejantes pueden encontrarse en la literatura. ¿no? En las memorias del subsuelo de Dostoyevsky, por ejemplo, un funcionario de rango menor sueña con desquitarse del empujón que le ha propinado un oficial con el que a menudo se topa en las calles de San Petersburgo. Le cuesta armarse de valor hasta que lo realiza empujándolo él esta vez. Y aun cuando el oficial no parece reparar en la acción ni en el agente, el éxito de su empresa llena al funcionario de rango menor de orgullo inicial. Pero muy luego el funcionario se pregunta por el significado objetivo de su acción, a saber si el oficial reconocerá el empujón como lo que pretende ser, es decir, un acto de desafío, una exhortación dirigida al oficial para que éste lo reconozca como un igual. Y en estas circunstancias, el significado de la acción no depende de lo que la gente sabía. Propuesto realizar la intención, sino del modo en el que la acción es interpretada por los demás en un contexto social determinado, ¿no? a mayor abundamiento. Lo que el funcionario pretende no es simplemente empujar al oficial, sino igualarse con él por medio de empujar los dudos. Pero dadas las dificultades sociales en las que la acción tiene lugar, a San Petersburgo zarista de mediados del siglo XIX, es dudoso que el medio elegido para llevar a cabo el propuesto sea el apropiado. ¿sí? Cada uno puede buscar su. Novela favorita en donde encontrar cosas como esta. Yo tenía varias aquí, pero una de las mejores es La broma de Kundera. Si no la han leído, es una novela muy recomendable. Este carácter enajinado de la acción singular, del hecho o la obra producidos, no es un rasgo atribuible solo al contexto específico en el que Hegel trae aquí esto a colación es decir, solo vinculado con la discusión de estas dos pseudociencias. En una sección bastante posterior de la obra, Hegel establece un contraste entre la fuerza pragmática del acto de habla y las acciones de la gente. De acuerdo con él, en ciertas circunstancias institucionales, es decir, por ejemplo, la constitución de la voluntad soberana del Estado a partir del asentimiento de los individuos a sus leyes, o mejor de la conferencia por parte de los individuos de autoridad a las leyes por medio del habla, solo el hecho de hablar expresa por completo al yo puro, que es al mismo tiempo un yo singular, el del hablante, que sin embargo se expresa como habiendo traspasado ya a la audiencia como un yo universal. El acto de habla constituye la existencia empírica del sí mismo singular que por este medio se presenta a los demás. Esta es una de las citas más notables de todo el libro. ¿sí? El yo que se expresa es escuchado, es un contagio en el que entra de modo inmediato en unidad con aquellos para los que existe y es autoconciencia universal. Porque es escuchado, su existencia empírica misma, la del yo singular, es inmediatamente borrada. Y precisamente esta es su existencia empírica, a saber, en cuanto ahora autoconsciente que está ahí, no estará ahí. Y por medio de este desaparecer, estar ahí. Este desaparecer es él mismo, por eso, inmediatamente, su permanecer. Es su propio saber de sí y su saber de sí, como que ha traspasado a otro sí mismo, que ha sido escuchado y es universal. ¿Qué, qué cosa tenía en la cabeza este sé. Sí. Entonces, el yo en cuanto yo puro no está ahí sino de este modo, a saber, por medio del acto de habla, por medio del cual es universal. Y comenta Hegel en este mismo pasaje. En cualquier otra exteriorización, esta es la otra cita, el yo está hundido en una realidad efectiva y en una figura de la que puede retirarse. Se ha reflejado en sí mismo, tanto desde su acción, como de su expresión fisionómica y deja yacer de esa existencia empírica incompleta en la que está igualmente demasiado y demasiado poco sin alma. Fin de la cita. Y que estos pasajes nos ofrecen un marco apropiado para interpretar el sentido de acuerdo al cual, según Hegel, la individualidad de la gente no se encuentra en el lado irreal de la intención, es decir, de la ser en general sino en el lado del hecho, esto es de la acción singular. Pues no podemos juzgar al individuo sino de acuerdo a la realidad que por medio de la acción, el mismo, volens, nolens, quieres o no quieres, ¿no? se ha dado. El verdadero ser del hombre es su hecho. En él es la individualidad efectivamente real. La individualidad se presenta en la acción como la esencia negativa que solo es en cuanto supera al ser. El hecho es algo simplemente determinado, universal, captable en su abstracción. Es asesinato, robo, una acción benéfica o valiente, etc. Y puede decirse de él lo que es. El hecho es esto. Y el ser humano individual es lo que el hecho es. En la simplicidad de este ser, él es algo que es para otros. Fin de la Z. O sea, la intención, entendida como esta suerte de acompañamiento puramente teórico de la conducta observable, no juega ningún rol en la determinación de quién es el agente individual. Solo el hecho consumado, la obra efectivamente realizada, permiten que tanto los demás como el propio agente, después del hecho, puedan referirse al autor del mismo por medio de esta descripción definida: el autor, el causante, el productor, el responsable de la ejecución de P donde p designaría el hecho. ¿sí? Sin embargo, con la sola referencia al hecho objetivo no se deja determinar completamente la relación entre este y el gente que lo ha causado. Pues aunque la gente por medio de su acción haya realizado una posibilidad contenida en el tipo general, es decir, haya instanciado por medio del apuñalamiento mortal de Pérez el tipo general del asesinato, con ello no se ha determinado aún si la gente quería matar a Pérez o si en realidad se estaba defendiendo de la agresión de aquel. Y si quería matarlo, ¿por qué razón quería hacerlo? ¿Por venganza? ¿Por el placer de matar? ¿O si el apuñalamiento mortal de Pérez fue el resultado del intento fallido de apuñalar mortalmente a Fernández? ¿O si en realidad es el intento de hacer aparecer como casual o como parte de una serie el apuñalamiento mortal de este último con un blowout de Brian De Palma? Si no lo han visto, tienen que verlo. Lo anterior sugiere fuertemente que la idea de que hay aspectos de la acción sobre los cuales la gente no tiene ningún control, que sin embargo pueden incidir en la eventual reprochabilidad de la gente, presupone la idea de agencia y no su reducción hasta la completa desaparición en la poderosa imagen de Nagel. Quien apuñala mortalmente a Pérez tratando de apuñalar sin éxito a Fernández con la intención de matar a este último, puede parecernos más reprochable que el que logra apuñalar a Fernández o a Pérez adrede. Pero menos reprochable que el que mata a Pérez para hacer aparecer casual el asesinato de Fernández. Pero que le reprochemos moralmente a un agente hasta cierto punto, lo que por otro lado no estaba en condiciones ni de propiciar ni de evitar, parece venir, por así decirlo, en el mismo paquete en el que viene nuestra atribución de agencia a un individuo. Como lo dice Hegel en otra sección, refiriéndose a la acción de la heroína trágica que cumpliendo con su deber ético transgrede, sin embargo, otra ley. La culpa no es la esencia indiferente y ambigua por medio de la cual el hecho, tal como efectivamente yace a la luz del día, podría ser el hacer de su sí mismo o podría también no serlo. Como si con el hacer pudiera vincularse a algo exterior y contingente que no perteneciese al hacer, por lo que desde esta perspectiva el hacer fuese inocente. Por el contrario, el hacer mismo es esta decisión. A saber, ponerse para sí, por un lado, y poner frente a sí una realidad efectiva exterior extraña. Que haya una tal pertenece al hacer mismo y es por medio de él. Por tanto, solo es inocente el no hacer como el ser de una piedra, ni siquiera el de un niño. Fin de la cita. Lo que dice Hegel aquí aplica naturalmente a la cuestión específica que está tratando en este pasaje, a saber el modo en el que una forma de vida en la que a los individuos se les asigna un rol por el género al que pertenecen, con el que se identifican, el hombre como ciudadano y guerrero, la mujer como guardiana del fuego del hogar, y con el que están ligados deberes éticos específicos, el servicio a la ley de la ciudad y el servicio a la ley de los dioses subterráneos, respectivamente, a de lidiar con el conflicto cuando los deberes éticos de la una colisionan con los deberes éticos del otro. ¿No? Este es el famoso la famosa interpretación de Antígona en la fenología del espíritu. ¿sí? Y sin embargo, el campo de aplicación de, esto, de esta cita no se limita a este contexto específico, sino que es totalmente general. La expresión alemana Schuld, que suele traducirse como culpa, significa también deuda, como en las versiones antiguas del Padre Nuestro, en las que se decía, perdónanos nuestras deudas, como nosotros también perdonamos a nuestros deudores. Y en ese sentido se vincula con la obligación y la responsabilidad, esta última es el modo en cómo se suele traducir la expresión "should", ¿no? Cuando es ocupada en la filosofía del derecho. En el pasaje citado se habla de la responsabilidad que a la gente le cabe por lo que ha hecho, porque actuar significa tanto expresar la propia individualidad como al mismo tiempo generar una alteración en el mundo circundante que se encadena causalmente con otros eventos. Es exponerse a la luz pública y por lo mismo, arriesgarse a que eso que uno es sea negado, disputado o transformado por otros. Actuar consiste en negar la realidad efectiva. Esto es una cuestión que tiene que ver con la agencia en general. ¿sí? Eh, recordarán un pasaje que citamos antes, esto no lo tengo en la cita, pero está en una diapositiva anterior, vuelvo a citarlo. La individualidad se presenta en la acción. Como la esencia negativa que solo es en cuanto supera al ser. ¿Sí? Entonces, actuar consiste en negar la realidad efectiva y la responsabilidad consiguiente no puede escabullirse, distinguiendo, como lo hacía la concepción fisioconómica, entre el hacer, tun, y el hecho, tat, sugiriendo con ello que no pertenecería a la acción, sino aquello sobre lo cual el agente tuviese control. Actuar significa crear un contexto en el que la gente pretende controlar lo que hace y al mismo tiempo actuar significa generar las condiciones de ausencia de control. Con ello, la suerte moral es necesariamente relativa a la agencia, al menos desde el punto de vista de Hegel. ¿no? Esto nos permite cualificar conocimientos como el siguiente. La individualidad que se confía al elemento objetivo al convertirse en obra se abandona indudablemente a él y se presta a ser cambiada e invertida. La objetividad no hace cambiar el hecho mismo, sino que se limita a poner de manifiesto lo que es, es decir, si es o no es nada. Fin de la cita. La individualidad que ha de encontrar expresión en su hecho es la que eventualmente se presta a ser cambiada e invertida. Es el hecho en cuanto a acción de este individuo determinado, lo que se ve expuesto a ser invertido, tanto en el sentido de que es susceptible de ser descrito sin que en ello se tome en cuenta el punto de vista de la gente, como en el sentido en el que el significado de lo que la gente hace puede ser disputado. El conflicto que puede suscitarse en el modo en el que una gente describe su acción como resistencia a un régimen oprobioso. No mientras otros lo describen como terrorismo. Se me ocurrieron en este, cuando escribía esto, un montón de imágenes apropiadas para la campaña, pero... Ustedes pueden... Re... Feeling the blancos, ¿no? Ponga... Claro. Eh, ya, pero eso, que puede ser calificado de modos tan distintos, tiene con todo una existencia objetiva, que parece ser completamente independiente del modo en que se la describa. Nótese que esta consiste simplemente en ser algo yo aquí le puse algo porque decir consiste simplemente en ser que es el giro que le da a suena un poquito raro ¿no? mientras la individualidad no hace nada no hay nada a lo que nadie ni siquiera el propia gente pueda referirse está bien la gente puede referirse a un estado mental suyo hoy oh, tengo la intención de ver a Ronald Jones cuando venga no cuyas condiciones de individuación sean las coordenadas temporales de su ocurrencia. Se me ocurrió ayer que podía, sí, por medio del lenguaje. Sí, pero el lenguaje por definición no es un medio privado. Entonces, recién una vez realizado o dicho algo por el agente, o sea, recién exteriorizado, hay algo a lo que tanto él mismo como otros pueden referirse, pero por medio de alguna descripción, aunque él no es explícito al respecto, todo indica que él cree que no podemos referirnos a algo en cuanto hecho. Esto es una transformación en el mundo causada por un agente, si no es por medio de alguna descripción. Lo que para lo que nos interesa tiene una interesante consecuencia: a saber, que la acción solo puede individuarse cuál acción de este determinado individuo por medio de la descripción bajo la cual la acción es intencional. De modo que si no tomásemos en cuenta esta, tampoco podríamos referirnos al hecho como constituyendo una unidad identificable. El hecho podría descomponerse en movimientos más pequeños o ser contemplado como perteneciendo a cadenas causales más grandes sin que ello haga posible de suyo la individuación de eso a lo que la acción refiere. Esto no implica negar que las acciones puedan tener múltiples descripciones o especificaciones, muchas de las cuales no son intencionales, sea porque no toman en cuenta la perspectiva del propio agente, sea porque consistan en especificaciones de lo hecho a partir de consecuencias que la gente no podía prever. Pero sí implica negar que la descripción de lo hecho por la gente qua simplemente ser algo constituye una suerte de descripción privilegiada de la que dependería en cierto sentido la descripción de lo hecho qua acción. En el caso de las acciones, para decirlo en el lenguaje favorecido por Frege, el acceso a la referencia depende del sentido de un modo fundamental y en el caso de la acción, este, el sentido está proporcionado por la intención. Tenemos entonces... Por un lado, el énfasis hegeliano en la obra, ¿no? en el hecho consumado, en la palabra dicha, ¿no? como los modos en los que la individualidad se da efectiva existencia, es decir, se da en el giro hegeliano un ser para otro, una existencia pública. ¿no? Este es el tópico al que Hegel suele aludir utilizando las palabras del Evangelio. Por sus frutos los conoceréis. Mateo 7:20. ¿no? ¿Ah? <laughs> es que pasa que hay personas que están educadas en la sana doctrina y personas que no han sido bendecidas, no. Por esta, pues esto es un hecho, ¿no? ¿Por qué los turcos llamaban a los cristianos infieles? Porque no eran fieles a esta bella verdad, ¿no? Claro, entonces, claro, cuando uno no ha sido educado en la sana doctrina, inventa evangelios que no hay. Y eso que hay muchos evangelios que no son Oficiales, ¿no? Los evangelios apócrifos Pero no hay ninguno que podamos decir um, Sea de autoridad De o San Pablo de Claro, exactamente ¿Sí? Ahora, San Pablo Podría haber escrito cinco evangelios Si se quería, ¿no? ¿No? ¿Nunca he leído las cartas de Pablo? Claro, o sea, no a matrimonio, Le leen esa cosa mamona de El amor todo lo puede, el amor todo lo perdona ¿sí? Si yo no tengo amor, bla 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 Pero la cosa interesante De San Pablo es más bien esta, ¿no? Cuando nació la ley, morí yo en el pecado. No, ese, ese es San Pablo, el otro, es, el otro propagandista de, de baja estofa. ¿sí? Perdón, no, no, no quiero ofender las convicciones religiosas de nadie. Como ustedes comprenderán, yo conozco por dentro ¿no? estas mismas convicciones, eh, sin compartirlas. Entonces, este es el tópico al que suele aludir utilizando las palabras del Evangelio por sus frutos los conoceréis no el individuo puede reprocharse de lo que ha hecho efectivamente y contraponer esta realidad con ventaja a la interpretación que el propio agente haga de lo que quería hacer aunque esta interpretación sea sincera no es decir nada excluye el más craso autoengaño ¿sí? como decía mi abuela los creí que y los pensé que son cosas de tonteque Sí. pero eso es una forma de autoengaño, ¿no? ¿Por qué hiciste todo ah, es que yo creí que, sí. ¿Sí? ¿no? Pero por otro lado, esa existencia, esa existencia que está hecha pública por medio de la acción, no es simplemente la de un estado de cosas cualquiera. Como mero hecho dice Hegel en estos mismos pasajes, no, no dice nada porque está. El agente individual no es puesto aún como espíritu. Eso es lo que él dice, ¿no? Pues para ello, el hecho y sus consecuencias, los frutos, han de vincularse con la subjetividad de la gente, de modo que en el hecho se manifiesten, en principio, las razones por las que la gente ha actuado de este o aquel modo. Pero para ello no basta que la gente sea sincero, ni tampoco que tenga un conocimiento completo de sí mismo, dos requisitos, como ya he mencionado, difíciles de comprobar. Lo que se requiere es algún tipo de estructura institucional que permita distinguir entre aquello que simplemente se deriva de lo que la gente ha hecho y aquello que la gente quería realizar por medio de su acción. Esto es precisamente lo que le falta a la conciencia trágica, la posibilidad de distinguir entre aquello que la gente ha hecho intencionalmente de lo que no. El agente trágico, según Hegel, toma sobre sí la responsabilidad por toda la extensión del hecho. Edipo es responsable de la muerte de un hombre con el que ha disputado en su camino a Tebas, que resulta ser su padre. Aunque él no lo sabía, al enterarse asume su condición de parricida, haciéndose igualmente responsable por ello. En esto, Edipo no es simplemente una víctima de las circunstancias. En ello, cree Hegel, no hay tragedia alguna, sino que es su autor. Modificando ligeramente el texto de Sófocles, que es este, ¿no? que es un texto eh, bien bonito. Um, Déjenme encontrarlo aquí para... Um... Dice, este es Antígona que está siendo llevada al, a la tumba en donde va a ser enterrada viva, ¿no? Y ahora me lleva, Cleonte, ¿no? Tras cogerme en sus manos, sin lecho nupcial sin canto de bodas, sin haber tomado parte en el matrimonio ni en la crianza de hijos, es decir, sin poder cumplir con sus deberes éticos como mujer, ¿no? Sino que de este modo, abandonada por los amigos, infeliz, me dirijo viva hacia los sepulcros de los muertos. ¿Qué derecho de los dioses he trasgredido? ¿Por qué tengo yo desventurada que dirigir mi mirada ya hacia los dioses? ¿A quién de los aliados me es posible apelar? Porque con mi piedad... He adquirido fama de impía. Pues bien, si esto es lo que está bien entre los dioses, después de sufrir, reconoceré que estoy equivocada. Pero si son estos los que están errados, los que me infligen esta pena, uh, que no padezcan sufrimientos peores que los que ellos me infligen injustamente a mí. Hay un reclamo de justicia y no de, de equidad. ¿sí? Um, y lo que hace Hegel es que aquí es muy interesante porque él modifica esta cita, ¿no? Que ella dice, después de sufrir, reconoceré que estoy equivocada. ¿Qué es lo que dice Hegel aquí? Eh, el, el texto es mucho más largo, pero lo que me interesa es la cita de Antígona, ¿no? Porque sufrimos, reconocemos que hemos obrado mal, ¿sí? Y esto es un comentario de esa cita larga, ¿no? En el sufrimiento se transparenta la responsabilidad que le cabe Um, um, por el mal que ha causado, precisamente tratando de resguardar por medio de su acción lo que ella sabía que era correcto. ¿sí? Pero la conciencia trágica no dispone de las condiciones institucionales para separar de lo que ha hecho en general lo que ella ha hecho intencionalmente, esto es aquello de lo que ha hecho que expresa su individualidad, individualidad práctica, su agencia. Y por último, este es el último punto de mi esquema, ¿no? Que para hacer de esto algo algo más significativo habría que distinguir exteriorización, objetivación o todavía realización, habría que distinguir, digo esto de enajenación, ¿sí? Solo en el caso de la primera, ¿no? En el caso de la exteriorización podríamos decir que la gente está en condiciones de identificarse con aquello que ha hecho, ¿sí? Pero esto depende, claro, del cambio de perspectiva ¿no? que involucra necesariamente a otros de alguna manera institucional. ¿no? Pero no en el segundo. Una acción puede ser ambas cosas, dependiendo del punto de vista de la descripción que ofrezcamos de ella. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias, profesor Ormeño por la interesante exposición que tendremos tiempo ya de hincarle el diente al finalizar. Eh, tanto la exposición que viene ahora el profesor Muñalich como el comentario de la profesora Bruna. Y por lo mismo aprovecho de comentarle tanto al público asistente aquí de manera presencial como al público asistente de manera remota que nos pueden ir dejando sus preguntas ahí en el... Eh, Zoom, existe un botón que ustedes pueden ver en la, en la barra inferior en donde ustedes pueden ir formulando de inmediato sus preguntas que después serán recogidas por nuestro ayudante y formuladas dentro de lo que el tiempo nos permita a los ponentes. Entonces, dejamos con ustedes a continuación al profesor Juan Pablo Mañalich, quien expondrá eh, sobre la distinción entre hecho y acción frente al derecho del saber. Agencia, imputación y azar en la Rex Filosofía, en la Filosofía del Derecho. De Hegel. Profesor Mañalich, le recuerdo encender el micrófono. ¿Está encendido? Está no, encendido el verde. Perfecto. Sí. Y antes de iniciar también, por favor, Julio, si hay cualquier problema con el audio, simplemente nos interrumpe y no lo haces saber. Muchas gracias. Bien, eh, muchas gracias, Guillermo. Eh, muchas gracias a quienes nos están acompañando, tanto aquí presencialmente como a través de la transmisión por webinar. Eh, dado que eh, esta por lo menos lo que a mí respecta, la, la primera actividad académica eh, que se celebra en formato semipresencial en la que me toca intervenir en la propia facultad, eh, quisiera celebrar el, el acontecimiento eh, aprovechando a, a dedicar esta eh, contribución a mi querida amiga Carolina Bruna, que va a oficiar como comentarista de ambas ponencias y que eh, nos va a estar dejando próximamente para ojalá eh, hacerse parte de una comunidad epistémicamente más virtuosa que la nuestra. Y eh, a pesar de la alegría que eso me produce, eh, va a ser eh, hecha en falta. Y dado que son varios meses de silencio también quiero también dedicar esta contribución por razones en las que no voy a entrar ahora a Diego Armando Maradona eh, según Hegel lo definitorio del crimen frente a las demás formas igualmente abstractas que conoce lo injusto consistiría en que al comportarse de un modo que adquiere significación criminal y con independencia, con independencia de cuál sea la especificidad fenoménica del concreto crimen por él perpetrado, el agente distintivamente hace algo, a saber, emite una declaración en la forma de un acto de habla concluyente, cuya estructura es la de un juicio infinito negativo, esto es un juicio cuyo predicado, según se lee en el parágrafo 173 de su enciclopedia, sería enteramente inadecuado para con su respectivo sujeto gramatical. Al especificar la estructura lógica de la declaración implícitamente emitida por el criminal, Hegel introduce un giro semántico en su elucidación especulativa del concepto de crimen. El crimen tiene el carácter de un juicio infinito negativo en razón de que lo declarado por el criminal no, solo, no es solo perdón, que la víctima no tiene derecho a aquello de lo cual es privada, sino al mismo tiempo que ella, y así también cualquiera que pudiera haber ocupado su lugar, no tendría la aptitud de ser titular de derecho alguno. En el vocabulario de la ciencia de la lógica, se trata de la total negación de un universal pronunciada en pero en la forma de un juicio. En el parágrafo 100 de su filosofía del derecho, Hegel se ocupa de hacer manifiesto el sentido en el cual la reacción coercitiva ante el crimen, dirigida contra el criminal, no solo sería justa en sí misma sino al mismo tiempo justa ante el criminal mismo en razón de que la lesión que él experimenta está puesta comillas en su voluntad existente en su acción. Comentando este pasaje, Mijael Cuante ha observado que la justificación subjetiva de la punición, así tematizada, perdón, que a la justificación subjetiva de la punición así tematizada, subyacería el reconocimiento de que lo cito en el hecho del crimen yace también la racionalidad formal de una acción. Pero, ¿qué significa que el crimen sea un hecho, TAT en alemán, que como realización de la voluntad particular en la que consiste la toma de posición de la gente contra el derecho en cuanto a voluntad universal, puede ser entendido ulteriormente como una acción, Handlung? Responder a esta pregunta nos impone la tarea de examinar la específica concepción de la acción y que sirve de soporte a una modelación de la imputación, que Hegel nos presenta en la segunda parte de su filosofía del derecho, que se ocupa del segundo momento del proceso de realización del concepto de voluntad libre como idea, y que Hegel, esta segunda fase, tematiza como la moralidad. Una implicación usualmente no advertida de la caracterización del crimen como un hecho que se presenta como poseyendo la cualidad de una acción, concierne a por qué es justamente la superación del crimen a través de la punición del criminal, lo que, tal como lo programa el epígrafe que precede al parágrafo 104 de la filosofía del derecho, marca la transición desde el dominio del derecho abstracto, en el cual la voluntad libre aparece bajo la forma de la personalidad. Hacia el dominio de la moralidad, en el cual la voluntad libre se nos presenta ahora en cuanto voluntad reflexiva bajo la forma de la subjetividad. Hegel anticipa la respuesta, yo diría, en el parágrafo 96, cuando al contraponer las dimensiones objetiva y subjetiva del crimen, nos dice que esta última dimensión, consistente en su cualidad moral subjetiva, se conecta con la diferencia más elevada concerniente a la medida en la cual, lo cito, un evento y hecho es una acción en lo absoluto. Y de ahí que en el parágrafo 113, tras definir acción como una, comillas, exteriorización de la voluntad como subjetiva o moral, Hegel observe que aquella dimensión del crimen, la subjetiva, que se corresponde con que este, el crimen, provenga de la voluntad subjetiva y con la manera en que tiene su existencia en ella, recién podría ser considerada esta dimensión en el nivel de la moralidad en oposición al nivel del derecho abstracto. O sea, no podemos entender qué es propiamente el crimen, qué lo cualifica como tal, si no reparamos la cuestión de por qué hemos de pensar en el crimen como una acción. La concepción de la acción y así de la agencia que Hegel articula en las dos primeras secciones de la moralidad se nos presenta como el núcleo de una elucidación filosófica de nuestras prácticas de imputación, o sea, de atribución de responsabilidad, también, aunque desde luego no exclusivamente, allí donde... Se trata de la posible imputación de un hecho revestido de significación criminal. Ello deviene prístino, yo diría, en una de las definiciones del concepto general de imputación que ofrecía el penalista hegeliano Julius Friedrich Heinrich Abeck, a saber, lo cito como el juicio de que el hecho sería una acción. Eso es imputar, ¿no? Juzgar un hecho como una acción. Tal como lo sugiere la etimología del verbo imputar en alemán zurechnen, una imputación puede ser entendida como la operación de registrar el hecho tomado como algo externo en la cuenta del respectivo sujeto en virtud de que ese hecho, se ma en ese hecho, perdón, se manifiesta quién es el sujeto. Esto hace reconocible el sentido irreductiblemente normativo en el cual la acción que se identifica con el hecho imputable a un sujeto es una acción suya. Según sugiere Robert Brandon, se trata de que la acción atribuida a un sujeto admita ser entendida como una performance, ¿no? algo que se hace, por la cual ese sujeto puede ser responsabilizado en virtud de la autoridad que él muestra tener sobre ella. En términos tales que, lo cito, aquello que es así clasificado como una acción sea reconocido como una expresión en el ámbito objetivo de la individualidad subjetiva de la gente. Cierro la cita. Una manera de reconstruir la distinción entre las nociones hegelianas de hecho y acción consiste en vincularla con la consideración cuya defensa, según Brandom, sería uno de los temas predominantes en el capítulo razón de la fenomenología del espíritu. A saber, la consideración de que, lo cito, la autoridad sobre lo que acontece, que es constitutiva de la agencia, puede ser genuina sin ser total. Lo cual en rigor, en rigor equivaldría a decir una autoridad del sujeto sobre aquello que le es imputable, que puede ser genuina no a pesar... Yo diría, sino más bien en virtud de coexistir con una responsabilidad de ese mismo sujeto frente a la autoridad correlativa que otros pueden ejercer en la determinación de aquello que les es imputable. Según Brandon, lo que en el capítulo Autoconciencia de la fenomenología, Hegel tematiza como señorío, herrschaft en alemán, no sería otra cosa que la pretensión de un sujeto de instituirse a sí mismo como portador de una autoridad no acompañada de responsabilidad alguna, esto es, no acompañada de sujeción a la autoridad de otro, lo cual se correspondería con una concepción práctica de la independencia pura. La inestabilidad de esta concepción se expresaría en la ironía metafísica que acompaña a esa pretensión de señorío. Y es un reflejo de esta concepción alienada de nuestra propia identidad práctica, lo que Hegel, según Brandon, identificaría con una estrategia de contracción del alcance de la propia agencia, resultante de la identificación de lo que uno realmente hace con una pura abolición. Ahí podríamos hacer una referencia a Hegel, ¿no? en el, la, la cita que hacía Juan hace un rato. Esta concepción alienada de la agencia, que convierte el mero intentar hacer en el paradigma de lo que podríamos hacer, se presentaría, según Brandon, como el reflejo en el dominio práctico de la tentación cartesiana de convertir la apariencia en el modelo de lo que podemos conocer. Lo que las categorías de la apariencia y del intentar tienen en común es que una y otra prometen inmunizarnos ante la posibilidad del fracaso, sea este epistémico o agencial. Así, si restringo lo que puedo conocer, a lo que se me presenta como aparente, entonces no puedo errar. Y si restringo lo que puedo hacer a aquello que puedo intentar, entonces no puedo fallar. Pero en cada caso, el éxito así asegurado, podríamos decir por secretaría, trae aparejado un precio considerable, que en la dimensión práctica consiste en que quien se satisface con no poder fracasar, al meramente intentar hacer lo que sea, renuncia a tener impacto alguno en el mundo que lo circunda como la metafísica del loser. ¿no? Aceptar que contra la pretensión de ostentar un control total sobre aquello de lo cual puedo ser considerado agente, lo que hago es susceptible de ser especificado tanto consecuencial como intencionalmente equivale a reconocer que la determinación de qué es lo que alguien ha hecho en una situación cualquiera se presenta como el resultado de un proceso, podríamos decir, de negociación en el que pueden verse enfrentadas la perspectiva de los demás y la perspectiva del propio agente. El rechazo implícito en esa aceptación de la plausibilidad tanto de una comprensión puramente intencionalista o unilateralmente interna, como de una comprensión, digamos, behaviorista, conductista, o sea, unilateralmente externa, de lo que una gente hace en una determinada situación, es lo que, según Brandon, estaría en juego en la distinción hegeliana entre hecho y acción. Una premisa imprescindible, Creo yo, para ser inteligible la distinción así trazada, nos la provee Cuante, cuando observa que, a través de la diferenciación terminológica entre hecho y acción, Hegel habría articulado simultáneamente dos distinciones que no serían transparentes sin más: a saber, la distinción entre dos modos de descripción, capaces de especificar lo que un agente hace, por un lado, y la distinción entre lo así descrito lo que la gente hace en cuanto ontológicamente constitutivo, digamos, de un evento o de un proceso, y su respectiva descripción, por otro. Si asumimos que al plantear la pregunta acerca de las condiciones de cuya satisfacción depende que un hecho pueda ser imputado a la gente como una acción suya, Hegel estaría tematizando simultáneamente esta doble distinción. Se vuelve más fácil advertir por qué Brandon entiende que las proposiciones indispensables para reconstruir analíticamente la concepción hegeliana de la acción pueden ser adecuadamente formuladas haciendo uso del instrumental desarrollado por Davidson ¿Podemos pasar a la flecha? Ah, perdón Esto no Un fracaso práctico Ahí sí eh... No eh el instrumental desarrollado por Davidson para esclarecer qué significa que algo sea una acción y en qué relación se encuentra una acción con quien puede contar como el respectivo agente. Las proposiciones en cuestión son las siguientes. Te pido que las vayas pasando bien. ¿no? Primero, uno y el mismo evento puede ser descrito o especificado de múltiples maneras. Segundo, una manera importante de identificar o singularizar un evento es en términos de sus consecuencias causales. Tercero, algunas pero no todas las descripciones de una acción pueden ser privilegiadas en cuanto a descripciones bajo las cuales ella, la acción, es intencional. Cuarto, lo que convierte a un evento, performance o proceso en una acción, en algo hecho, es que sea intencional bajo algunas descripciones. Y quinto, lo que distingue a algunas descripciones como descripciones bajo las cuales una performance fue intencional es su rol como conclusiones en procesos de razonamiento práctico. De las cinco proposiciones enunciadas por Brandon, tomadas de Davidson, ¿no? es la cuatro, yo diría, la que contiene la clave para desentrañar qué es lo que Hegel entiende por hecho. Si nos valemos por el momento de la terminología favorecida por Davidson, tendríamos que decir que una acción es un evento que, bajo alguna de sus descripciones verdaderas, se corresponde con algo que alguien hace intencionalmente. Y esto lleva a que, tal como él mismo lo observa, cito a Davidson, la relación existente entre una persona y un evento, cuando el evento es una acción ejecutada por la persona, existe con independencia de cómo sean descritos los términos de esa relación. Así, mientras que el criterio que determina que un evento sea una acción sería intencional con ese, o sea, relativo a la descripción, la expresión operativa de ese mismo criterio sería perfectamente extensional. La acción identificada como tal bajo aquella descripción que la convierte en una acción intencional de la persona P cuenta como una acción de P bajo todas y cada una de sus descripciones verdaderas, independientemente de si bajo una o más de estas la acción ya no cuenta como intencional. Esto, yo diría, no hace más que evocar el pasaje de su célebre ensayo dedicado al concepto de intención, en el cual Anscombe nos dice que, la cito, al describir las acciones intencionales como tales, sería un error buscar la descripción fundamental de lo que ocurre, tal como pudieran ser los movimientos de músculos o de moléculas, y después pensar acerca de la intención como algo quizás muy complicado que cualifica esto. Pues, la vuelvo a citar, los únicos eventos a considerar son las acciones intencionales mismas y llamar intencional a una acción, es decir, que es intencional bajo alguna descripción que damos o podríamos dar de ella. Cierro la cita. Esto último se conecta con el hallazgo de que el llamado efecto acordeón funcionaría en palabras de Davidson como una marca de agencia, con esta etiqueta, la de efecto acordeón. Aludimos a la posibilidad de redescribir lo que un agente ha hecho en consideración a sus consecuencias. Así, por ejemplo, si una persona P aprieta, supóngase intencionalmente, el interruptor de una lámpara, lo cual lleva a que ésta se encienda, entonces podemos decir que P ha encendido la lámpara. Y si el encendido de la lámpara alerta a un merodiador que anda merodeando, ¿no? que se aproxima a la casa de P, de que esta, la casa está ocupada, entonces podemos decir que P ha alertado al merodeador eh, de que la casa está ocupada. Insisto en la traducción porque es la traducción correcta del término que usa Davidson, y no ladrón, eso muestra la mala conciencia de los hispanoparlantes. <coughs> Esto quiere decir que la relación de agencia que se constituye entre un sujeto y un evento en razón de que bajo una descripción verdadera del evento en cuestión este se corresponde con algo que aquel hace intencionalmente, se ve preservada a través de todas las redescripciones causalmente más complejas de ese mismo evento, bajo las cuales lo hecho por el agente pudiera, empero, no contar como hecho intencionalmente. Con ello, yo diría, lo que Hegel llama hecho, tat se corresponde en lo fundamental con lo que Davidson entiende por acción. Pues un evento es constitutivo de lo que Hegel llama un hecho cuando la voluntad de un sujeto está involucrada en su acaecimiento, lo cual querría decir cuando ese evento es intencional bajo alguna de sus descripciones verdades. En los términos del parágrafo 115 de su Filosofía del Derecho, ello es suficiente para que la generación de alguna transformación operada en el mundo cuente como un hecho que si concedemos a la gente el privilegio de hablar en primera persona, lleve estampado el, como dice Hegel, predicado abstracto de lo mío. ¿No? Así entendido, un hecho puede ser especificado bajo cualquiera de sus descripciones verdaderas, incluidas aquellas bajo las cuales el hecho en cuestión no cuenta como intencional. Lo distintivo de lo que Hegel entendería como la especificación de un hecho como una acción, Handlung, en cambio, es que el hecho sea identificado a través de una descripción que reproduzca la perspectiva del agente mismo. Esto equivale a decir que, a la Hegel, un hecho es un evento que bajo alguna de sus descripciones verdaderas satisface el criterio que lo convierte en la acción de un agente. Pero ¿en qué consiste exactamente ese criterio? Sería tentador asumir que la respuesta se sigue simplistamente de lo ya planteado, a saber, en el sentido de que una acción no es sino el hecho en cuanto especificado bajo la descripción que lo hace aparecer como intención. El defecto, yo diría, de esta respuesta no consiste en que ella sea falsa, sino más bien en que por esa vía estaríamos desconociendo que la noción ordinaria de intención no es lo suficientemente refinada como para dar cuenta de algunas diferenciaciones conceptuales que Hegel introduce crucialmente en conexión con la pregunta de qué convierte en sus términos a un hecho en una acción. Brandom sugiere que la distinción entre las nociones de hecho y acción se correspondería con la distinción que Hegel haría entre lo que cabría llamar, en sentido cualificado, intención, que sería la traducción del término alemán Absicht, y lo que cabría llamar propósito que es como voy a traducir forsatz que Hegel asocia la cualificación de un hecho atribuible a un agente como una acción al propósito, al forsatz que pudiera guiarlo al hacer aquello en lo que consiste ese hecho, resulta difícil de controvertir si prestamos atención al siguiente pasaje tomado del parágrafo 117 de la filosofía del derecho la voluntad tendría un, comillas derecho a reconocer en su hecho como su acción nada más que lo que del hecho yacía en su propósito. Lo cual equivaldría a que respecto del hecho en cuestión, la voluntad tenga derecho a tener culpa solo, Schultz, no, solo en lo que en su fin ella sabe de sus presupuestos. Este derecho de la voluntad... Recibe, en el mismo parágrafo 117, el nombre del derecho del saber, das Recht des Vicens. Tal como Hegel lo hace explícito, este derecho del saber encuentra su contexto en la determinación de si el hecho respectivo puede ser imputado a la gente. Que el hecho le pueda ser imputado como, comillas, culpa de la voluntad, equivale a que pueda ser considerada una acción suya. Y el parámetro para esa imputación lo provee, según reza el parágrafo 117, comillas, la representación de las circunstancias que está contenida en el fin cuya persecución guía a la gente. De ahí que el objeto de referencia del propósito, FOSATS, de la gente, y que se identifica con la especificación del hecho en cuanto imputable como acción, se corresponda con aquello que es sabido por él al momento de hacer lo que hace. Para quedarnos con el ejemplo ofrecido en el suplemento al parágrafo 117, Edipo, que mató a su padre sin saberlo, no puede ser acusado como parricida. Esto último sugiere que en contra de lo que parecería sugerir el uso del término propósito, phosax, la actitud subjetiva así designada tendría el carácter de una actitud puramente cognitiva, o más precisamente doxástica, consistente en una creencia de la gente, especificable en cuanto dotada de un determinado contenido y referida a lo que él está en proceso de hacer. Este es el núcleo de la tesis que en su interpretación de los parágrafos 117 a 120 de la filosofía del derecho, Cuante enuncia en la forma de una proclamación del predominio de lo cognitivo. En jerga filosófica contemporánea, se trata aquí de una primera presentación que Hegel nos ofrece de la llamada condición epistémica que necesita satisfacer una adscripción de responsabilidad. Pasamos a la siguiente. Quante nos propone reformular lo que Hegel llama propósito, como la representación de aquello que, desde el punto de vista de la gente, estaría. Presupuesto en una acción y que como tal puede ser extraído, comillas, de la intención con la cual, en se, intención en sentido popular o ordinario, con la cual esa acción es ejecutada. Esta estipulación terminológica reproduce adecuadamente uno de los tres sentidos distintivos en los cuales, según sabemos desde la fundamental investigación de Anscombe, suele ser usada la palabra intención o alguna derivación de esta en conexión con algo que alguien hace o pudiera llegar a hacer. Así podemos distinguir a. Ahí ya reproducido, la expresión de una intención de hacer algo en el futuro inmediato o remoto. B, la caracterización de una acción como intencional. Y C, la identificación de la intención con la cual un agente hace algo. El sentido aquí relevante es el especificado por B y que podemos caracterizar como el correspondiente a un uso adverbial del concepto de intención. En este sentido, que una acción sea intencionalmente ejecutada quiere decir que por haber sido ejecutada con alguna intención, en el sentido de C, el agente necesariamente se representa lo que hace bajo una determinada descripción. Sin que esto implique, sin embargo, que aquello que en este mismo sentido el agente hace intencionalmente tenga que corresponderse con el contenido de la intención con la cual lo hace. Si uno entiende este... Esto yo creo que entendió todo. Redefinido como la representación de lo que está presupuesto en lo que la gente hace con una determinada intención, lo que Hegel llama propósito, funciona como una condición de la imputación del hecho en cuanto a acción. ¿En qué consiste más precisamente esa función? de imputación, puede advertirse si prestamos atención al análisis que Hart ofrece del uso que en el contexto de una atribución de responsabilidad jurídico-penal se daría a expresiones del tipo P hizo X intencionalmente. Asumamos a modo de ejemplo que A ha disparado un arma de fuego apuntando en contra de B y esto ha resultado en la muerte de B. Pobre B. Aquí todo parecería hablar a favor, Cheteris Parius, de caracterizar la producción de la muerte de B como algo que A ha hecho intencionalmente, en circunstancias de que esa misma caracterización se mostraría incorrecta, sin embargo, si pasáramos a tener evidencia de que, Verbigracia, gracia, al tirar del gatillo, ha hubiera tenido la creencia errónea de que el arma no se encontraba cargada. Pregúntenle a Alec Baldwin. ¿no? Reconociendo la divergencia que de esta manera el uso jurídico del adverbio intencionalmente mostraría frente a su uso ordinario o popular, Hart sostenía que según su uso jurídico, la caracterización de la producción de un determinado resultado como intencional se satisfaría con la constatación de que el condicionamiento del resultado a través del propio actuar fue previsto por el agente. Y Hart añadía la observación crucial de que en tal situación, a pesar de, ser, eh, perdón, a, a pesar de que la gente no habría producido el resultado con la intención de producirlo, C. ¿no? En la tripartición de Anscombe Sería a todas luces engañoso sugerir que de ellos se seguiría que el resultado habría sido producido de una manera no intencional, o sea, no intencionalmente en el sentido de P. Esto no impediría advertir que, al revés, la circunstancia de que la gente haya producido el resultado con la intención de producirlo sería suficiente, Cheteris paribus para caracterizar su producción como intencional en el sentido adverbial aquí relevante. Y la representación fundante de la imputación del hecho como acción también tenga que cubrir la propiedad del hecho consistente en posibilitar la realización de la intención con la cual el agente pudiera actuar, se expresa en una anotación marginal que acompaña al parágrafo 114 de los Grundlinien de Hegel, donde se lee que, lo cito, lo que es la intención también está presupuesto. O sea, C implica B, pero B no implica C, en términos de esta tripartición. Pasamos a la siguiente. Gracias. Aquí la cosa se pone tan... Esto último nos conduce al núcleo del problema que suscita la distinción previamente anticipada que Hegel hace entre las expresiones propósito, fossats e intención, absiste, tomadas como términos técnicos. En el ya aludido parágrafo 114 se enuncian las tres dimensiones en las que, lógicamente, se desglosaría lo que Hegel llama el derecho de la voluntad moral. La primera de estas, A, ¿no? eh, se identifica con el ya aludido derecho del saber y consistiría en, comillas, el derecho abstracto formal de la acción a que, según como ella es ejecutada en la existencia inmediata, su contenido sea en lo absoluto el mío, lo cual equivaldría, citó no a Hegel, a que ella sea así propósito de la voluntad subjetiva. En lo que ahora interesa, la segunda de estas tres dimensiones, b, eh, concerniría a lo particular de la acción, que es, en palabras de Hegel, su contenido interior, el cual a su vez se glosaría en el contenido de la acción determinado para mí en su carácter universal, que constituye el valor de la acción, y así aquello según la cual ella vale para mí, esto es la intención, eh, es B alfa, digamos, eh, y aquello según lo cual ella vale, eh, perdón, por un lado, y en el contenido de la acción determinado como mi particular fin de mi existencia subjetiva particular, que es el bienestar, por el otro, beta. Según Cuante, mientras que la segunda de estas subdimensiones, o sea, beta, se corresponde con una determinación del contenido del contenido de la acción, que se definiría a través de su contraste con la determinación especificada como la tercera dimensión del derecho de la voluntad moral, consistente en el bien en cuanto fin absoluto de la voluntad, esto es, en cuanto fin subjetivo concebido como universalizable, c, la primera subdimensión, B alfa, digamos, se correspondería en cambio con una determinación de la forma del contenido de la acción. O sea, B alfa se ocupa de la forma del contenido, B beta se ocupa del contenido del contenido de la acción. Esto sugeriría que lo que Hegel entiende por intención, absicht, no tiene el carácter de una determinación lógicamente diferente de aquella que él tematiza como propósito Fossack, lo cual equivale a asumir que los conceptos expresados por uno y otro término no se comportan como conceptos excluyentemente disyuntivos. Antes bien, el concepto de intención, en sentido técnico, tendría que ser entendido como proveyendo un criterio de precisión ulterior del contenido que la acción exhibe en cuanto hecho imputable en virtud de la satisfacción del criterio del propósito. Así, el concepto de intención funcionaría como un dispositivo de imputación que hace posible ajustar la descripción que especifica la extensión en la cual el hecho es imputable al sujeto como acción, identificando así el contenido de, esta, de la acción. Esta hipótesis interpretativa se vuelve más fácilmente inteligible si recordamos cómo, de acuerdo con Brandon, la determinación de qué es aquello que resulta imputable como acción a la gente puede ser. Metafóricamente entendido como una negociación en torno a la descripción bajo la cual el hecho hubiera de ser imputado, en la cual pueden verse enfrentadas la perspectiva de la gente mismo y la perspectiva de los demás. En lo inmediato, esto tendría que ayudarnos a clarificar el significado que podemos atribuir al término derecho, tal como Hegel lo utiliza al postular el ya aludido derecho del saber. Según ya lo anticipara, esta es la denominación que Hegel da a lo que podríamos llamar una salvaguardia, que protege a la gente expuesto a que un hecho le sea imputado como una acción de meritoria, esto es como culpa de la voluntad, según reza el parágrafo 117. Dado que imputar algo a alguien consiste en registrar algo objetivo en la cuenta del respectivo sujeto, podemos ahora decir que imputar un hecho como una acción de meritoria consiste en registrarlo en la cuenta de la gente como un título de débito, en tanto que imputar un hecho como una acción meritoria consiste en registrarlo como un título de crédito. Ello hace posible sostener que imputar un hecho como acción es algo que resulta en la alteración del estatus normativo, sea en sentido jurídico o en sentido moral, del sujeto que funge como titular de la cuenta en la cual es registrado el correspondiente cargo o abono, según corresponda, de un modo que redefine su propia identidad práctica. Pues tal como se lee en el parágrafo 124 de los Grundlinien lo que el sujeto es es la serie de sus acciones. O sea, muéstrame tu cuenta corriente y te diré quién eres. Así, quien quiera que se encuentre jurídico o moralmente habilitado para imputar el hecho como acción al sujeto, ostenta lo que Hoffel propuso llamar un poder, entendido como la capacidad de alterar el estatus normativo de algún sujeto. La posición correlativa a un poder en la que se encontrará el sujeto cuyo estatus normativo puede verse alterado por el ejercicio de ese poder puede ser denominada sujeción, liability en inglés. Lo contradictoriamente opuesto a decir que alguien tiene un poder sobre alguien, consiste en decir que el primero está afectado por una inhabilidad, en tanto que la posición correlativa a esta, en la que se encontrará el sujeto cuyo estado normativo no puede haberse alterado por quien está afectado por la inhabilidad en cuestión, puede ser denominada inmunidad. O sea, en sentido horizontal tenemos las relaciones de eh, eh, implicación bidireccional, o sea, de bicondicionalidad. No Si X tiene un poder... Eh, sobre Y, entonces Y tiene una sujeción respecto de X. Eh, si abajo, si X tiene una inhabilidad respecto de Y, entonces eh, Y tiene una inmunidad frente a X. Y en sentido vertical, tenemos las correspondientes relaciones de oposición contradictorias. ¿no? Si X tiene un poder sobre Y, eh, ello es incompatible con que X eh, tenga una inhabilidad frente a Y. Es lo contradictoriamente opuesto y ustedes pueden complementar completar el cual. En estos términos, y por eso me, me permito el, el, el desvío, lo que Hegel llama el derecho del saber no es otra cosa, yo diría, que una inmunidad reconocida al sujeto pasivo de la potencial imputación, en virtud de la cual el registro en su cuenta de un hecho especificado a través de una descripción de cuya satisfacción aquel no haya estado al tanto al momento de actuar, esto es como algo no comprendido en su propósito. Queda descartado como una movida válida al interior del juego de la imputación. Justamente la falta de reconocimiento de esta inmunidad doxástica, según observa Hegel en el suplemento al parágrafo 118, sería distintiva de la forma de autoconciencia heroica ejemplificada por la tragedia de Edipo, quien se mostraba éticamente dispuesto a asumir, cito a Hegel, la culpa en el pleno alcance del hecho, a lo que Juan ya se refirió antes. Ello se ve reflejado en que al interior de la eticidad inmediata, correspondiente a la forma que el espíritu habría asumido en su fase de desarrollo históricamente premoderno, que esa tragedia retrata, Edipo, dice Hegel, sea un parricida, a pesar de no haber sabido que el hombre que iracunamente mató era su padre, de modo tal que no haber intentado el hecho bajo esta descripción y no haber sabido que eso era lo que él estaba haciendo, no mitiga su culpa de manera alguna. Pero tendría que ser claro que el reconocimiento de la inmunidad en la que consiste el derecho del saber, como conquista de la deferencia que el espíritu, el geist moderno muestra hacia la subjetividad, no es otra cosa que la reformulación, a contrario sensu, de una sujeción. A la gente sí es imputable coacción de meritoria, el hecho en cuanto especificado a través de una descripción de cuya satisfacción él sí haya estado al tanto al momento actual. Así que el hecho consistente en haber dado muerte a Layo no admita ser imputado a Edipo como una acción parricida, dejaría intacta su imputabilidad como una acción, digamos, meramente homicida. Lo que explica que en conformidad con este derecho del saber a Edipo solo sea imputable un homicidio y no un parricidio, concierne al aspecto incidente en la cualificación del hecho cua acción que Hegel considera en el parágrafo 117, a saber las circunstancias que determinan ¿Qué es lo que cuenta como presupuesto en el actuar de la gente? Como lo es la circunstancia desconocida para Edipo de que Laio fuera su padre. En el Parágrafo 118, el parágrafo inmediatamente siguiente, en cambio, Hegel se ocupa de un segundo aspecto, igualmente incidente en la especificación de lo que pudiera ser imputable a la gente, a saber, las consecuencias del hecho, en consideración a las cuales, tal como ya fuera notado, es posible ofrecer múltiples redescripciones causalmente complejas del hecho, según lo sugiere la metáfora del efecto acordeón. ¿Qué consecuencias del hecho se dejan tomar en consideración para fijar la descripción bajo la cual el hecho sea imputable al sujeto como acción suya? La respuesta que Hegel nos brinda aquí nuevamente remite al concepto de propósito. Solo las consecuencias que se presentan como configuración inmanente de la acción, que son aquellas que cuentan como lo propio de la acción, en función de la descripción que la gente tiene por verdadera de lo que hace, en congruencia con el fin que persigue pueden ser consideradas como comprendidas por su propósito. Tal como se lee en la observación que acompaña al párrafo 118, las consecuencias en tal medida intrínsecas a la acción son aquellas que aparecen conectadas con el hecho en la forma de un vínculo de necesidad. Pero todo el problema, diría, radica en la ambivalencia de la necesidad sistematizada, que es un reflejo de lo que Hegel caracteriza como comillas la finitud de la voluntad. La situación en la que la gente actúa determina qué consecuencias pueden seguirse de su actuar, y su, comillas, auténtica culpa por lo hecho depende de que él haya estado al tanto de la configuración de esa situación. Aquello que en el mismo lugar del texto Hegel denomina la contradicción que contiene la necesidad de la finitud consistiría según Brandon en la irreductible disparidad de las perspectivas desde las cuales es posible especificar el hecho en cuanto objeto de imputación a la gente, a saber, la perspectiva de la gente mismo como quien puede asumir responsabilidad por el hecho, centrada en la manera en que el hecho aparece como la realización de una intención en sentido coloquial, gobernada por un plan de mayor alcance por un lado, y la perspectiva de los demás como quienes pueden atribuir Responsabilidad por el hecho centrada en lo que efectivamente resulta del actuar de la gente por el otro. O sea, tenemos una especificación intencional versus una especificación consecuencial del hecho. ¿no? Y es entre esas dos perspectivas que se da esta metafóricamente vista negociación. Es ante la manifestación de esta contradicción contenida en la necesidad de la finitud que avisoramos la insuficiencia del parámetro representado por la condición doxástica cuya implementación resulta en el reconocimiento de esta doble posición de inmunidad y sujeción constitutiva del derecho del saber. Esto porque la manera en que se desenvuelve esa contradicción consistiría, citó a Hegel, en la reversión de la necesidad en contingencia y viceversa. En términos tales que actuar, yo creo que esta es una clave. No sería otra cosa, observa Hegel, que entregarse a esta ley de la mutua reversibilidad entre necesidad y contingencia. O sea, digámoslo así, los filósofos que lloran por la suerte moral son unos mamones. ¿no? Desconocen la ley en la que consiste el actuar, o en la, a la que se somete a alguien cuando actúa. De ahí que, lo cito, no, cuando su acción. Este Hegel tiene consecuencias menos malas que las previstas, ello sea considerado a favor del criminal. Artículo primero, inciso tercero del Código Penal Chileno, por Tal como, al revés, agravan su responsabilidad por el crimen, lo cito o no, las consecuencias más completamente o más plenamente desarrolladas de este. ¿De qué depende entonces que determinadas consecuencias del hecho hayan de ser consideradas como necesarias y así como intrínsecas a la acción? de manera tal que en la especificación de estas, ellas no puedan ser, en palabras de Hegel, negadas y despreciadas, según se lee en la observación que acompaña al parágrafo 118. La respuesta a la pregunta que acabo de plantear queda sugerida en el suplemento al mismo parágrafo 118. El carácter necesario de las consecuencias de cuestión consiste en que ellas sean intrínsecas a la acción, vista ya no como algo, comillas, individual e inmediato, sino como algo universal. De modo tal que aún no habiendo sido específica y detalladamente previstas, ellas, esas consecuencias, se correspondan con comillas la naturaleza universal del hecho individual. Lo que aquí está en juego es lo que Hegel llama la transición desde el propósito, forzats, hacia la intención, absiste. Que es de lo que se ocupa el parágrafo 119, donde leemos lo siguiente. Cito, el propósito, en cuanto proveniente de un ser pensante, contiene no meramente la individualidad, sino esencialmente aquella dimensión universal, la intención. <laughs> Esto no podría decir, la intención es la verdad del propósito. ¿Sí? Crucial aquí es que en la observación que acompaña al mismo parágrafo 119, Hegel el destaque que el término alemán "absicht", que traducimos, he estado traduciendo como intención, etimológicamente contiene la abstracción, que en parte puede corresponderse con la forma de la universalidad. De ahí que, lo cito, el juicio sobre una acción como hecho externo le impone un predicado universal en el sentido de que ella es un incendio, un homicidio, etc. Un... Según Cuante, la diferencia entre una adscripción de propósito y una adscripción de intención se deja reconstruir en el vocabulario de la ciencia de la lógica en el sentido de que mientras que la primera asume la forma de un juicio de la existencia, la segunda asume la forma de un juicio de la reflexión. Estas son categorías tomadas de la, eh, del tercer libro de la lógica. Así, en cuanto instancia de un juicio de la existencia, que como tal expresaría que su predicado es inherente a su sujeto gramatical, digamos, una descripción de propósito mostraría la siguiente forma. X quiere que tenga lugar un evento E tal que E exhiba las propiedades F y G y H y tal que ese sea algo que X hace y que X sabe que X hace. Pasamos al siguiente. En cambio, en cuanto a instancia de un juicio de la reflexión que como tal expresaría que el sujeto es subsumible bajo su respectivo predicado, una adscripción de intención mostraría la siguiente forma. Dale... X quiere que la propiedad de la a y dat, cualquier propiedad en la que ustedes quieran pensar, sea ejemplificada por un evento E tal que E sea algo que X hace y que X sabe que X hace. La diferencia crucial radica en la manera en que, solo en una descripción de intención, cuya forma es la de un juicio de la reflexión, la propiedad de cuya ejemplificación por el evento constitutivo del hecho se trata, es explícitamente presentada como un universal. Lo anterior tiene como reflejo que solo en el contexto de una descripción de intención, el evento interpretable como un hecho de la gente se ha presentado como algo que lógicamente tiene el estatus de un puro individual, esto es, de algo cuya identidad se ve definida por la ejemplificación del respectivo universal. Esto sugiere que una descripción de intención descansa en la atribución a la gente de una competencia discursiva consistente en la capacidad de especificar a través de la aplicación de conceptos una cualidad universal en atención a la cual su hecho se vuelve intersubjetivamente evaluable. Pues en eso consiste la evaluación de la acción, entendida según se lee en el ya citado parágrafo 114, como la determinación del valor de la acción, lo cual equivale a decir como la determinación de la misma como ejemplar de un universal. Esto es como una instancia de un determinado tipo de acción. Esto último reproduce exactamente el contenido que Hegel atribuye a lo que él llama el derecho ahora de la intención, el cual consistiría, según se nos dice en el parágrafo 120, en que, lo cito, la cualidad universal de la acción no solo sea en sí, sino que sea conocida por el agente. Adaptando mutatis mutandis el análisis hofeldiano del derecho del saber que ya propuse, cabe sugerir ahora que el derecho de la intención tiene asimismo sí el carácter de una doble posición de inmunidad y sujeción de la gente que se enfrenta a una imputación, pero que no concierne a si el hecho le es en absoluto imputable como acción, ese es el problema que responde el derecho del propósito, sino a su imputabilidad en cuanto a acción evaluable como una instancia a un determinado tipo de acción. El sentido en el cual el derecho de la intención se comporta como una inmunidad es explícitamente destacado por Hegel cuando en la observación que acompaña al parágrafo 120 afirma que ese derecho traería consigo la total o parcial falta de capacidad, digamos, pasiva de imputación de los niños, los imbéciles, los locos, etcétera. Pero solo ante alguna de semejantes condiciones, capaces de suprimir, dice Hegel, el carácter del pensar y de la libertad de voluntad, sería admisible no tomar a la gente según el, el honor propio de un ser pensante y una voluntad. De esto se sigue que la postulación del derecho de la intención también admite ser interpretada a contrario sensu como el reconocimiento de una sujeción. Lo cual queda manifiesto si reparamos en lo que se lea en la anotación añadida al mismo parágrafo 120. En cuanto a que, cito de nuevo, el derecho de la intención frente al ser humano pensante consistiría en que éste conozca la naturaleza de la acción, verbigracia, que sepa que ella es la posibilidad de un homicidio. Es en este segundo sentido, esto es en cuanto a sujeción, que el derecho de la intención se identifica con lo que en el parágrafo 120 Hegel denomina el derecho de la objetividad de la acción. Considerado el sujeto como ser pensante, él puede ser tratado en el diálogo de la imputación como alguien capacitado para aplicar correctamente los conceptos a través de cuya aplicación su acción resulta evaluable en cuanto ejemplar de una categoría universal de acción. Para ilustrar el punto, puede ser útil poner el foco en los tipos de acción que se ven especificados por lo que en sentido estricto podemos llamar verbos causativos. Estos son verbos que designan géneros de acciones susceptibles de ser ejemplificados por acciones cuyo correspondiente, cuya correspondiente marca de éxito consiste en la transformación de un determinado Estado, como sucede tratándose de acciones productivas y acciones destructivas, o bien en la no transformación de un determinado Estado, como sucede tratándose de acciones preservativas e impeditivas. Siendo el caso que el condicionamiento de la transformación o la no transformación del Estado en cuestión exhibe aquí el carácter de una conexión causal. Un ejemplo obvio de un verbo de esta clase es matar. La capacidad de subsumir una acción particular bajo el universal representado por el tipo de acción especificado por el correspondiente verbo causativo depende del dominio, siquiera implícito, de los conceptos más abstractos de causa y ley causal, que en tal medida funcionan como criterios de aplicación correcta del concepto expresado por el verbo en cuestión tal como lo sugiere Brandom en su lectura del capítulo Fuerza y Entendimiento, Fenómeno y Mundo Suprasensible, con el que se cierra la sección Conciencia de la Fenomenología, el concepto de ley causal puede ser entendido como un metaconcepto cuya función sería, aquí Brandom sonreiría, hacer explícito el contenido semántico, lo cual quiere decir el rol inferencial de expresiones lingüísticas cuyo uso tendría que rastrear las relaciones aléticas. De incompatibilidad y consecuencia que pueden darse entre estados de cosas asociados a la instanciación de una determinada propiedad por algún evento o proceso. Lo anterior vuelve explicable que ya en el, en el parágrafo 119 de la filosofía del derecho, Hegel constate que, justamente como respuesta a la dificultad de determinar cuáles de las consecuencias del hecho finito, piensen en el acordeón, ¿no? admitirían ser tenidas en cuenta para identificar el predicado universal según el cual la acción haya de ser evaluada, habría tenido lugar, y aquí Hegel muestra su erudición, la invención del dolus indirectus. Esto es Hegel expressive verbis. ¿no? Esta, eh, la del dolus indirectus, es una estructura de imputación desarrollada por la doctrina jurídico-penal del siglo XVII cuyo foco estaba puesto en diferenciar los efectos colaterales meramente casuales de un resultado intencionalmente producido por un lado, de uno o más resultados ulteriores que inmediatamente y per se se seguirían de semejante resultado intencionalmente producido por otro. Para decirlo en palabras de Ormeño. El agente no puede evitar que se le impute el hecho cua acción bajo aquella descripción que lo especifica como la producción de la Consecuencia cuya posibilidad está contenida en el aspecto universal de su intención. Así, por ejemplo, que con su actuar el agente no haya buscado ejemplificar el tipo de acción que denominamos asesinato, no obsta a que lo hecho por él le sea imputable como una instancia de asesinato en la medida en que le sea atribuible la competencia para aplicar los conceptos cuya aplicación haría posible la evaluación de su acción en atención a lo que está presupuesto en ella, según esa precisa calificación. Y puesto que cheteris Parius esta es una competencia que los demás pueden atribuirle con cargo a la suposición honorífica de que la gente es un ser pensante, ello determina que este el agente que es sometido a una sujeción a una responsabilidad a la Brandon, que es correlativa al poder a la autoridad a la Brandon, que aquellos con quienes el agente comparte una forma de vida pueden ejercer para codeterminar en qué consisten sus acciones y cuál es su valor cierro entonces. Con esto ha emergido la comillas esencial intersubjetividad del actuar, que Quante identifica como el aspecto que conferiría mayor actualidad filosófica a la concepción hegeliana de la acción. Es oportuno, creo, concluir observando que es el recordatorio de la irreductible intersubjetividad de la determinación de lo que nos es imputable en cuanto a sujetos, lo que Hegel parece ofrecer como solución a algunos de los problemas que como Exacerbación de la alienada concepción moderna de la agencia, la filosofía contemporánea discute bajo la etiqueta de la suerte moral. Esto queda explícitamente consignado en el suplemento al parágrafo 119, que alude a la variabilidad de las circunstancias que pueden configurar la situación en la que es ejecutada una acción, sin que la gente pueda pretender control sobre ellas, a pesar de lo cual, eh, observa Brandon, no cabe hacer aquí distinción alguna entre buena y mala fortuna, pues, el actuar, pues al actuar el ser humano tiene que entregarse a la exterioridad, lo cual determinaría que en cuanto actúo, yo mismo, esto es Hegel, me expongo al infortunio, el cual tiene por ello un derecho sobre mí. En la medida en que por compatibilismo entendamos aquí la tesis según la cual la responsabilidad y la suerte serían compatibles, Tendría que ser claro, pienso, que al postular el derecho, entre comillas, que la suerte, aquí en la, en la forma de una suerte resultativa, tendría sobre la gente, Hegel favorece una forma de compatibilidad. Pues esta no es sino otra manera de tematizar la posición de sujeción en la que se encuentra la gente al verse enfrentado a la determinación del contenido de su acción. Este contenido puede ser reconocido como la explicitación de un compromiso que hasta antes de ser ejecutada su acción y de desplegarse sus consecuencias, permanecía implícito y así como una objetivación de la subjetividad de la gente. Ello dependería, según Brandon, de que sea posible revisar la especificación de dicto que prospectivamente la gente podía pretender dar a la acción que estaba a puertas de ejecutar a la luz de la especificación de re. O sea, extensional, que retrospectivamente cualquiera podría darle en atención a lo que efectivamente resultó de su ejecución. En contra de la premisa favorable a la postulación de una condición de control irrestricto, esto es, de señorío, Herrschaft, frente a la incidencia que el azar pudiera tener en lo que nos sea imputable, Hegel nos sugiere, pienso, que en la determinación de qué es aquello de lo cual un agente puede ser responsabilizado, el agente mismo está siempre invitado a ser el primero en hablar, pero jamás a ser el último en hacerlo. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Mañalich. De inmediato le damos la palabra a la profesora Carolina Bruna, a quien agradecemos por supuesto por haber aceptado la invitación a comentar estos muy interesantes resultados de este proyecto de investigación. Así que, Carolina, tienes la palabra. Muy yeah. Bueno, eh, a, no, creo que sea muy extensa para, para comentarles. Sí, eh, espero que me, me respondan algunas inquietudes que tengo. Y antes de ir a ello, eh, me gustaría primero decir algo. Agradezco tus palabras, sentidas palabras de mi partida. Eh, creo que lo bonito de pertenecer a una comunidad académica es que uno también puede estar relacionándose a través justamente de ese espacio académico al cual pertenecemos todas, todos y todes. Por lo tanto, no creo que sea un problema para poder seguir trabajando en conjunto y colaborando con ustedes, porque obviamente yo me siento súper en casa acá y también me da perita. Eh, o sea, perdimos a Maradona, pero no a Bruna. No, no me perdieron, a mí no me pierden, simplemente... Es otro lugar geográfico nomás, pero seguimos colaborando y seguimos trabajando en conjunto y eso es lo que me hace muy feliz. Eh, es, así que eso eh, es algo que tenía que decir y agradezco mucho tu, tu sentimiento. Y, y bueno, hay una cosa que, que yo pensaba mientras les escuchaba también ir comentando lo que estaban, la, 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 las cosas que estaban comentando. Y una es que yo no soy especialista en teoría de la acción. De hecho, conozco bien el tema de Teoría de la Acción, más bien porque obviamente me interesa la filosofía del derecho eh, de Hegel, y eh, eh, lo leo frecuentemente, y frecuentemente leo la esfera de la moralidad, lo que hace que eh, una conozca más o menos cómo va la cosa. Y de mis primeros recuerdos de haber leído la filosofía del derecho, de haber leído la Fenomenología del Espíritu, estaba siempre ver a Hegel como un autor que me invitaba a la hiperresponsabilidad. Y responsabilidad quizás se puede ver un poco en las palabras de lo, con las que terminaba tu texto, justamente. Y también con eh, entender que cuando Hegel está hablando eh, de, de, de las intenciones, nos está también hablando del espacio en el cual habitamos. O sea, no está separada ahí la intención de la acción, propiamente como en otros autores queremos, como por ejemplo Kant, si vamos a, la, a estas cosas, a los autores de la época. Y otra cuestión que me... Que me, me daba vueltas mientras les escuchaba hablar, que es algo que en verdad me preocupa en el último tiempo, es la relación que pueda tener el derecho con el control de la contingencia. O sea, una de las cuestiones que rondaba, digamos, las exposiciones de ambos, era ver la acción eh, con un ámbito en el cual eh, aparece siempre la contingencia, que tiene que ver con la posibilidad, una, de describirlo de diferentes maneras, según la posición que tenemos respecto de, como observadores y observadores. Y la otra tenía relación también con eh, el derecho de la acción al cual aludía Juan Pablo, que tiene que ver con eh, este aspecto de inmunidad, que tendría que ser poder declarar que no sabemos respecto de algo, pero también con el tema de la sujeción, porque si bien es verdad que eh, hay algún ámbito que es contingente, que no podemos conocer plenamente, Igual vivimos en este mundo y podemos imaginarnos o proyectar posibilidades de cómo des se desencadenaría la acción. Esa es una de las cuestiones que me, que me parecía interesante de lo que estaban diciendo. Pero en ese contexto, una cuestión que eh, a ninguno de los dos les he oído nunca hablar y que a mí me interesa particularmente es respecto del tema de la decisión. Eh, la decisión es un concepto que Hegel aborda en la introducción de la filosofía del derecho. No la aborda propiamente en la esfera de la moralidad, aunque uno podría decir que tácitamente aparece, y ahora no me acuerdo muy bien si aparece tan, tan expresa, expresamente, pero. ¿por qué? ¿sí? sí, no, no, si sí lo tengo. Eh, de hecho, les iba a leer un pedacito pero estaba pensando en la esfera de la moralidad. ¿Y por qué pensaba en esto? Porque cuando Hegel habla de la decisión, eh, de alguna manera está aludiendo un poco la forma del contenido. Tal, la decisión aparece como esta eh, este entrar en la finitud, como un entrar en la finitud que implica, por lo tanto, tener conocimiento de lo que sucede en mi entorno. En otros pasajes de la filosofía del derecho, Hegel dice que cualquier que un sujeto, una subjetividad, conoce dónde está actuando. Por eso yo, cuando más chica, pensaba siempre Hegel como un hiperresponsable. Hegel me está diciendo que cada vez que yo voy a actuar, yo más o menos sé qué es lo que pasa a mi, mi alrededor. Evidentemente, con, le, con el ejemplo de Edipo no aparece eso. Pero cuando Hegel habla de Edipo, Edipo no decide. En cambio, cuando sí habla de la Antígona, él pone la decisión como algo de la Antígona. O sea, esa es una diferencia que él marca radicalmente en estos dos héroes trágicos. O sea, si bien ambos se ve esta, esta imposibilidad de poder determinar a lo mejor qué corresponde a mi acción y qué no, eh, que es lo que que mucho más en, en, en Edipo como esta persona que asume todas las consecuencias, igualmente él alude justamente a que en el caso de la Antigua, ella se entrega y se entrega sabiendo que probablemente va a ser declarada culpable, que probablemente le van a pasar todas las cosas que finalmente le pasan. Y el concepto que lo ocupa para poder hablar de eso es el de decisión. Entonces, eso eh, es una cosa que, que quizás a lo mejor, eh, claro, no entra tanto en las cosas que le están interesando a ustedes, pero a mí lo que me interesa es lo que me gustaría escuchar de parte de ustedes algún pronunciamiento. Justamente porque, ah, de alguna manera, eh, bueno, Hegel dice también respecto a la decisión, y, y si quieren, eh, dice, dice la decisión una cuestión que estaba introducida en en la manera en que nos hacemos presentes a través de nuestras acciones, que al fin y al cabo cuando se decide él incluso dice, lo vamos a ocupar en términos reflexivos, no como decidir nada más, sino que el ser humano la subjetividad se, eh, se decide porque altera también super, eh, altera lo que es propiamente, no es lo mismo eh, tomar eh, opciones como para, que son, pueden ser accesorias que decidirse que él, y él, él es enfático en decir eso entonces, eh, esa es una cuestión que a mí me quedó dando vueltas y que, que me gustaría mucho escucharles hablar de la decisión, qué lugar tendría en este lugar, en, en, en las propuestas que ustedes hacen de la suerte moral, porque en el caso de la Antígona podríamos decir que no hay propiamente una suerte moral, ella nunca elude su responsabilidad. Que justamente es una cuestión que aparece ahí en, en la fenomenología del espíritu, me parece, o sea, finalmente Hegel la ve como una forma imperfecta de entrar en la arena pública, pero igual como una, eh, ¿cómo es lo que le dice? Un, ay, se me olvidó ahora, pero como un presentimiento de la comunidad, como era un sentimiento de lo que es la comunidad, pero no propiamente el conocerlo y, y tener una, una forma propiamente racional. Yo lo tengo por acá anotado, pero... Eh, entonces, eso yo lo he hecho siempre en falta, porque, claro, eh, en parte también podría responder uno de los aspectos que tú enfatizabas, como hablar de la forma del contenido, porque la forma del contenido propiamente es la decisión, o sea, decidirse es formar el contenido, está en ese sentido no negando ese espacio en que, que aparece entonces yo les daría y si después me permiten seguir indagando en otras cosas que ustedes vayan respondiendo pero eh, lo primero que me gustaría escuchar digamos como comentario sería respecto a estos asuntos, sobre todo a ti Juan que aludiste justamente a la antigua y a Edipo ambos sí, es, es una cuestión que a mí siempre me ha llamado la atención Um, permítame abundar un poquito respecto de la cuestión de la decisión tal y como ella aparece en la introducción a la, a la filosofía del derecho. ¿no? La introducción pretende ofrecer una especie de uh, argumento uh, que nos lleve desde la comprensión que cada uno de nosotros puede tener de lo que está involucrado en el uso del pronombre de primera persona hacia la necesidad uh, del derecho sí por qué tiene que hacer esto que dicho así suena raro porque de acuerdo con Hegel la deducción de lo que es la voluntad y de que esta es libre y de que el derecho es el reino de la libertad realizada no es no está ofrecida en la exposición de derecho, está, pertenece al sistema, ¿no? Uh -huh. eh, y por tanto, debería estar expuesta en alguna parte de la enciclopedia. Um, y entonces, lo que hace la introducción es ofrecer una especie de uh, deducción alternativa, ¿no? Como, como yo, a partir del concepto de autoconciencia, ¿no? De los usos del pronombre de primera persona, eh, de lo que está implicado en, en el modo como la gente que usa este pronombre de modos normales se piensa a sí mismo, puede derivarse la idea de una voluntad libre y a fortiori la necesidad de que esta um, se despliegue en condiciones jurídicas. ¿no? Ese es el contexto de la introducción. Entonces, él sugiere uh, que para mostrar esto hay que utilizar el concepto de voluntad natural. ¿no? Esto es algo sobre lo que no abunda mucho, pero lo que dice es suficiente. ¿Qué es la voluntad natural? Bueno, las inclinaciones, deseos, pasiones, toda la, todo el conjunto motivacional, como lo habría llamado Bernard Williams, ¿no? eh, con el que la gente está dotado y que presuntamente lo impulsan a la acción. Y lo primero que hace Hegel es notar que una voluntad natural, no cualquiera sea el modo como la concibamos en concreto, por ejemplo, la voluntad de un niño o de una niña, ¿no? o bien la voluntad de un individuo, mujer u hombre, que pertenece a tiempos primitivos, como quiera que lo concibamos, cualquier agente tiene que darse cuenta de que no todos los deseos que tiene pueden ser satisfechos simultáneamente, porque muchas veces la satisfacción del uno implica la renuncia a la satisfacción del otro. ¿Sí? Y esto obliga a la gente a tener que empezar a reflexionar en la eventual ponderación uh, que cabría um, darle a cada uno de los deseos que uno efectivamente tiene. ¿no? Como dice Davidson, es una imagen que siempre me ha gustado mucho. Alguien podría haber tenido toda la vida ¿no? ganas de tomar una lata de pintura ¿no? y sin embargo no tener ninguna razón para ello. ¿sí? y ese es el punto no lo, lo que Hegel quiere mostrar con eso es que tener ganas es una cosa tener razones para hacer de esas ganas no algo que yo quiero satisfacer es otra y esto es algo que la voluntad no puede um, o sea el agente individual no puede extraer del mundo no sino que tiene que decidir Él tiene que decidir de qué manera de satisfacer uh, sus deseos no con qué objetos, ¿no? Y tiene que decidir también um, qué prioridad le va a dar a la satisfacción de este deseo frente a este otro cuando la satisfacción de ambos al mismo tiempo es incompatible. ¿sí? Ese es el contexto en el que aparece la, la idea de decisión que tiene este doble carácter que Carolina mencionaba. ¿no? Una cosa es decidir y otra cosa es decidirse. Yo puedo decidir si quiero tomar agua mineral o Coca-Cola, ¿no? Y me puedo decidir a hacerlo uno o lo otro. ¿sí? Eh, ya. ¿Por qué siempre esto me ha llamado la atención? Porque yo creo que este, esta explicación que acabo de dar es la apropiada. Y sin embargo, los ejemplos que Hegel da en, la, en los añadidos ¿no? a estos pasajes uh, son del siguiente tenor. El joven, o la joven, bueno, él dice el joven, ¿no? <laughs> cree que tiene todo el mundo por delante. ¿no? no solo cree que todo el mundo tiene todo el mundo por delante, sino que además es una cuestión de esforzarse nomás. Vamos, cabros, vamos que se puede. ¿no? Y todos lo, los que no pueden son mamones. ¿sí? Son, como había dicho Nietzsche, luces, claro, ¿no? gente con una voluntad impotente. ¿sí? Pero el joven que cree eso tiene ese defecto que se cura con el tiempo. He, he, he descubierto que no es cierto, no es cierto, no es cierto que los jóvenes abandonen esa inmadurez de la juventud con el tiempo, pero en principio, solo, solo lo voy a decir de puro malo que soy, si usted tuviera hijos y tuviera una profesión, ¿Sí? Y tuviera que pagar impuestos por el ejercicio de esa profesión, ¿Sí? Ustedes saben a qué me estoy refiriendo, ¿No? ¿Sí? O sea, si usted no forma parte de la seriedad de la vida, cuando usted forma parte de la seriedad de la vida, no puede hacer cualquier cosa. No puede querer ser diputado, presidente de la república, caerle bien a todo el mundo, no, sino que tiene que decidirse. Y decidir significa renunciar. Ah, es que yo quiero hacerlo todo. No, pues no se puede. Tengo que decidir hacer algo. Y decidir hacer algo implica de modo inmediato dejar de hacer todo lo demás. ¿Sí? ¿Por qué eso me llama la atención? Porque en rigor estricto el argumento general tiene otra vía, ¿no? O sea, el, el agente tiene que decidir cuáles de los deseos que tiene son aquellos que él mismo cree vale la pena satisfacer y por lo tanto habrá de renunciar a otros, ¿no? ¿Y con qué objetos ha a satisfacerlo y de qué manera? ¿Sí? Y eso no tiene un vínculo directo con que la juventud, ¿no? que, tiene todo, ¿sí? que esos son los ejemplos que, que Hegel da. Sin embargo, en, en el texto de la fenomenología, um, Hegel no habla de la decisión, pero está sí, claro... Sí, sí. Habla, cuando de la antigua, no, pero esto estoy hablando ah, de, de, los textos de, que, que da, de los textos que cité antes. ¿no? Mm. Eh, es claro que la gente que actúa... A, al hacerlo, ha dejado de hacer otras cosas y por lo tanto se ha decidido por una vía de acción determinada. ¿sí? Y eso es lo que eh, sugería yo en esta idea de que actuar es negar la realidad inmediata. ¿sí? Esto es una cuestión que no tiene que ver con Gil, tiene que ver con, la, con, con lo que creo tenemos que presuponer pertenece a cualquier agencia. ¿no? Quien actúa lo que hace es negar la realidad inmediata, pretender reemplazarla por otra. Y esto implica no solo negar algo externo. Implica también negar aquello que eventualmente pertenece al conjunto motivacional. Si yo me decido por un trozo de pastel de chocolate en lugar de un trozo de pastel de lúcuma, ¿No? Son épocas. Ya, ya a haber comido el de, si ustedes son personas de paladar exigente, ¿No? Sabrán que para comer una las dos cosas y gozarlas. Se tiene que comer poquito, lavar el paladar con agua, después comer el olor. Porque si no, de chancho usted se come el de chocolate y ya no le quedó estómago para el pastel de lupa. ¿sí? Eh, ahora puedo seguir sobre el antiguo, no, pero puedo dejarlo aquí, dar la palabra a mi cosimposia. Eh, y después a comer sobre los... eh, sobre lo que acaba de plantear eh, Juan, eh, un, un reenvío solamente. En, en su análisis del, del célebre uh, pasaje de la no en que Hegel se ocupa de, de esta dialéctica de señorío y servidumbre, uh, Brandon se centra en la, en la posición del del siervo, ¿no? El que está dispuesto a someterse para así preservar su existencia, para eh, presentar esta idea de que, eh, eh, por decirlo así, el, el, la acción siempre está en juego, aunque sea en un sentido, si ustedes quieren, trivial o cotidiano, una autoidentificación de la gente con algo eh, respecto a lo cual está dispuesto a eh, experimentar un sacrificio. Entonces, esta idea de renuncia, eh, yo creo que queda muy eh, prístinamente retratada en, en ese diagnóstico. ¿no? O sea, eh, pretender ser un agente que mantenga todas sus posibilidades abiertas es renunciar a ser un agente. Yo tenía un compañero de colegio que era así, era insoportable, porque eh, uno quería, qué sé yo, armar algún plan para la vacación o lo que fuera, y este zorrón creía que reteniendo hasta el último momento indispensable eh, la decisión iba a maximizar sus chances, y todo terminaba siendo un fiasco. Digo, ¿no? Entonces, esta idea de que, de que, o sea, para ponerlo en los términos en que Carolina formulaba la cuestión, ¿no? eh, yo. Esto es ras. Eh, decidir es un, formar una intención. ¿Qué es una intención? Bueno, es asumir un compromiso práctico. Y asumir un compromiso práctico es mostrarse dispuesto a sacrificar algo para, bueno, realizar un propósito, lo que fuera. ¿no? Entonces, esa idea de que, de que a la acción es inherente ese sacrificio autoidentificatorio que muestro. ¿Quién soy? Digamos? ¿Qué estoy dispuesto a no realizar en pos de lo que me involucra? Bueno, yo creo que eso, eh, eso, eh, eso es indispensable tener en cuenta para, para um, de alguna manera, retener el, el drama que, 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 que yo creo que habita, por decirlo así, la, la concepción hegeliana la, de la acción. ¿no? Ahora, la distinción que hacía Juan entre decidir, por un lado, y decidirse, yo creo que es bien... Oportuna. No, no la hago yo. La que la, al, también la hace elegir, Juan. Dio. Elegir, decidirse. Es como un, básicamente O sea, pero, el, pero digámoslo así: el, 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 ¿qué está en juego en añadir el, el, el reflexivo, el pronombre? ¿no? Eh, yo creo que eh, cuando uno habla de decidirse, ¿no? eh, uno está poniendo. Eh, el foco en eso que bradman llamaría el, el compromiso que se adquiere ¿no? eh, y yo creo que eh, a pesar, o sea más allá de que en las secciones de, lo, de la moralidad hegel no use la expresión decisión eh, no hay ningún problema en entender que lo que está en juego en la, en la formación de una intención eh, es decidirse, digamos así. Pero yo creo que es muy importante el punto que hace Carolina en términos de eh, el contraste de la, digamos, del, del tratamiento que Hegel puede dar a la tragedia de Edipo y el tratamiento que puede dar a la tragedia antígona. Porque yo creo que en la tragedia antígona ¿no? lo que adquiere preeminencia es ante todo el decidir. O sea, no es que no haya involucrado en decidirse, eso es claro pero en Edipo también está involucrado, Edis Edipo decide cabeza caliente matar al viajante con cuya tripulación se ve enfrentado cuando va de camino no a, a Tebas. Y, y, y la tragedia consiste en que Edipo no está al tanto de una muy relevante descripción que es verdadera de aquello a lo que se ha decidido, ¿cierto? Y tiene las consecuencias que, que llega a tener. Yo diría que en Antígona, o sea, para mantener esa ese binomio, lo crucial está en el decidir. No, no, no quiero decir que no haya un decidirse, pero lo crucial está, por decirlo así, en cómo la noción de decisión eh, apunta o puede apuntar a lo que podemos entender como la resolución de un dilema. Y entonces, el, el problema al que se enfrenta Antígona es que ella es, para ponerlo así en términos del vocabulario de la lógica, es un individuo dividido, porque es un particular que exhibe dos eh, propiedades universales que remiten a órdenes normativos que no están reconciliados entre sí, no están integrados. Y ella está perfectamente al tanto de eso. ¿no? O sea, ella está al tanto de que en cuanto eh, persona vinculada por vínculos de familiaridad está obligada ¿no? a... Eh, participar de determinada manera en un entierro pero al mismo tiempo está al tanto de que en cuanto ciudadana de una polis respecto a ellas son eh, pertinentes determinadas exigencias de comportamiento que pueden resultar antinómicas respecto de aquellas que eh, eh, la vinculan en cuanto pariente, ¿no? o sea eh, la condición de, de ciudadana y, o de miembro de una polis para no mirarlo así con demasiado anacronismo eh, y, de, y de participante de esto que Hegel llamaría una forma de eticidad inmediata que es la familia la expone a ella eh, a una situación que es dilemática entonces yo creo que el, el, el punto o al menos lo que yo destacaría de, de, en el tratamiento del, de, la, de la tragedia antígona ¿no? es que por decirlo así antígona personifica la aparición de una forma de conciencia que reconoce que eh, habita un espacio de pluralidad de órdenes normativos que no se encuentran debidamente reconciliados. Y entonces, la, yo diría, Antígona no es crucial porque, de alguna manera, prefigura la condición que tendría que satisfacer, desde un punto de vista ya moderno, una forma de vida que no someta a quienes eh, toman parte en ella a exigencias normativas. Puede ser que en algunas situaciones nos veamos enfrentados a, a decisiones difíciles, ¿no? Pero el punto es que hay una fractura en esa decisión antigua y eso yo creo que queda asociado al, al, a la decisión que Antígona se ve forzada a tomar. Entonces, eh, es muy bueno yo creo el punto que hace Carolina en el sentido de que uno no podría decir, y yo creo que tiene toda razón, de que Antígona se vea enfrentada a una forma de azar moral, como eso, como uno podría de decir forse. más bien que el, el o sea, si uno... A, toma la expresión suerte o azar, podríamos hablar más finamente, ¿no? en el sentido en que Juan la definía al comienzo como falta de control, el problema que presenta la tragedia antígona, yo lo, me atrevería a reformularlo como un problema de azar institucional. No, no es natural. No es, no, 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 no es el problema que, bueno, yo no estoy al tanto de eh, qué va a terminar ocurriendo en función de lo que ahora estoy dispuesto a hacer. O, el problema es que eh, mi acción eh, exhibe eh, o se presenta como instancia de universales que no están eh, debidamente eh, eh, integrados en una forma de vida que entonces haga posible evaluar lo que ella está a portas de hacer eh, como algo que no tiene connotación trágica, digamos. No, no está traicionando o a su familia o a la poli. ¿no? Y ese, entonces, eh, yo creo que eso es importante porque muestra que las condiciones de una agencia no alienada no dependen meramente de la situación de la gente en la infraestructura natural del mundo, el cemento del universo, como nos diríamos aquí. También depende crucialmente, y esto es algo de lo, de lo cual Juan se ha ocupado yo creo en, en varios lugares, de que ese agente habite un mundo que está institucionalmente configurado de un modo adecuado, por decirlo así, a una evaluación razonable de lo que hace. Y yo creo que lo, lo que muestra la tragedia de antigona es que ella habita un mundo que todavía no eh, eh, está en condiciones de eh, eh, situarla en, en un punto en el que lo que se decida hacer o no hacer no la deje expuesta a, a, ¿cómo decirlo? a, a traicionar una de las identidades parciales desde las cuales es juzgable lo que ha estado haciendo. Y yo creo que esa es una cuestión que además tiene, o sea, tiene, tiene una actualidad crucial para ciertos debates sobre eh, pluralismo cultural, sobre eh, incluso eh, pluralismo jurídico, en el sentido de cómo la, la tragedia antigua anticipa eh, ciertas dificultades que podemos visorar cuando los órdenes normativos, en los que nos envolvemos, no se encuentran debidamente eh, integrados entre sí. ¿No? O sea, yo diría, lo, el foco ahí es el decidir más que el decidirse. El decidirse es trivial. Ella lo hace con plena soberanía, pero lo, lo trágico está en la, lo, lo, lo incompatible de, la, de, de las opciones que se le presentan en términos de las consecuencias eh, éticas que tienen. Yo pensaba, ¿No será que en Edipo hay un evadir también? porque él su decisión es evadir propiamente eh, enfrentar a su padre enfrentar a la madre y ver qué le depara el destino y en eso se, o sea está arrancando de su destino digamos arrancando. y lo encuentra yo diría perdón yo diría, arranca, yo, perdón, claro. yo diría que, que Edipo no no es, no evade ni arranca o sea Edipo es el que sabe lo que el destino le depara y por eso pretende dominar al destino pero como dice Rubén Blades si naciste pa martillo del cielo de caer los clavos que, que, y la idea es muy bonita porque, porque sugiere precisamente esta idea de suerte moral ¿no? lo que pasa es que Edipo es, el, es quien forja su destino ¿no? el, si, si a él simplemente le hubiese ocurrido esto o sea si pudiésemos concebir a, lo que los males que a Edipo afligen como algo que simplemente le hubiese ocurrido, en lo que él no hubiese tenido ninguna participación activa. Y por lo tanto no pudiésemos concebir estos males como algo que él hubiese producido. Estaríamos enfrentados precisamente a algo así como uh, um, una gente que es víctima de la suerte, uh, pero yo no sé si esa suerte sería una suerte moral, ¿no? Y no habría tragedia, ¿no? O sea, hay puro, hay puro padecimiento. Es como la rosa de Guadalupe, como dice mi, <laughs> mi hijo menor, ¿no? eh, la, la rosa de Guadalupe, la gente sufre y sufre y sufre, pero no tiene ni una gracia, ¿cachai? ¿no? Porque, bueno, tiene una gracia porque supuestamente, según me ha contado mi hijo, de ca de ella, cada no capítulo, de... cada capítulo tiene como una moraleja, ¿no? Ah, no debe hacer, ¿okay? eso. Eh, pero, o, o, sí, pero en rigor estricto la gracia de Edipo es que él fuer, forja su destino él decide huir de Corinto para no uh, cumplir el destino de matar a su padre y de casarse con su madre. Lo que pasa es que se equivoca porque no sabe que quienes son sus putativos padre y madre no son sus padres. Y entonces yéndose de Corinto a Tebas, se encuentra con un viejo y lo mata, que resulta ser su padre, y luego de derrotar a la efinge, toma el premio que es casarse con su madre. Ahora, Sí, y la gracia de la tragedia, si ustedes la tienen fresca, es el modo como Edipo insobornablemente quiere averiguar la verdad. Sí, sí. Hasta que... Y Tiresia le dice no, no, no. Y su mujer le dice no, 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 porque todo el mundo, o sea, Tiresia sabe, su mujer no. No, su mujer empieza a, a, a pispar que viene la, y él se enoja con Tiresia y se enoja con su mujer y sigue y sigue hasta el amargo final de hecho hay un pasaje extraordinario la, la volví a leer hace poco pensando en esto en que aparece en escena el 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 pastor el que había sí. llevado al niño Edipo hacia el lugar donde sí. terminó siendo recogido ¿no? desafiando la orden de Layo que era el de muerte entonces eh, en algún momento del, del, del diálogo, este individuo ofrece una primera versión de lo ocurrido, y ahí la gente que está alrededor de Ipo, creo que yo acá hasta misma le dice: Ya, pero estamos listos, no, sí. no, no tenéis nada que preocuparte. Pero la, la posibilidad, por marginal que sea, de que se esté cumpliendo el, el sí. pronóstico, ¿no? Es algo que a lo muestra dispuesto a, a indagar, o sea, es de un modo que yo creo que ejemplifica la perfecta antítesis de lo que llamaríamos ignorancia de liberar, no o sea alguien que, que, que simplemente quiere por decirlo así inmunizarse frente a la imputación dice bueno mire hay, hay testigos ya están, ya no tengo que seguir preguntando nada no hay una explicación plausible esto a mí no me pone en el lugar como niño no de, del que termina siendo recogido y llevado hacia el otro reino lo que fuera pero Edipo es alguien que está mortificado por la eventualidad de que eso termine siendo cierto y está dispuesto a indagar hasta el final, digamos, ¿no? Y, y de hecho eh, eh, lo que dice Juan es perfectamente cierto en el sentido de que no hay nada en la propia actitud de Edipo cuando se devela la cuestión que lo muestra él con una diciendo soy víctima, no, 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 no. ¿no? o sea, él está completamente al tanto de que dado que ocurrió lo que ocurrió y cómo ocurrió a él no le queda más que, bueno, sacarse los ojos y que sea expulsado de la ciudad, digamos. ¿no? Eh, o sea, no hay, no hay una queja de injusticia. Y yo creo que el, el punto, o sea, lo que es interesante mirado modernamente es que el, el, la tragedia se desenvuelve porque precisamente hay un desajuste estructural entre el inequívoco. Eh, compromiso agencial que Edipo muestra. Edipo no es un paciente de nada. Edipo toma una y otra vez acciones para ¿no? sortear este desenlace, pero en la medida en que ese despliegue agencial no, no esté basado en premisas eh, eh, factualmente correctas, entonces puede pasar lo peor. Digamos, ¿no? O sea, lo, lo que eso muestra, yo creo, es que la, el desenvolvimiento. Eh, Adecuado de la agencia depende de la satisfacción de condiciones que la gente no puede eh, presumir que se ven siempre satisfechos. Entonces, de alguna manera, el punto es: hay algo, ¿cómo decirlo? Hay algo ingenuo. O sea, Edipo muestra, visto al revés, una pretensión de señorío. ¿no? o sea, yo estoy dispuesto a, a, a dar todos los pasos que sea necesario para que este desenlace que me ha sido eh, anticipado no se cumpla ¿no? Eh, pero creer que él está en condiciones ¿no? aisladamente de en ese sentido, eludir el destino eh, no, muestra que eh, el, el problema está, por decirlo así, en, en esa creencia en la creencia de que it's up to him no eh, si se hubiera quedado tranquilo, no habría terminado matando a Layo. ¿No? ¿Y bueno, no. Si Layo no lo hubiese abandonado, no lo habría terminado. No habría terminado por siendo muerto. Porque... Claro. Pero si enfrentara al padre y a la madre adoptivos, tampoco lo hubiese matado. O sea, si le hubiese dicho, oye, el oráculo me dijo esto. Ah, pero nosotros somos tus papás adoptivos, ¿eso? Sí, pues. ya, sí claro. O sea, sí, pero, pero con quisiera hacer la intención de avisar. Me voy. Para me voy no por, para no matarlo ni para. Pero, ¿cómo vas a hacer eso? Ya, sí, está bien. Puedo hacerlo. Pero, pero quisiera hacer un, un comentario pequeño. ¿no? Fíjense que en esto, Edipo y Antígona no saben. Uh -huh. Ese es el punto central. O sea, Edipo no sabe, eh, o sea, la ignorancia de Edipo se ve reflejada en el hecho de que no reconoce al padre en el hombre al que mata, ni a la madre en la mujer a la que desposa. Y lo que Antígona no sabe, que es mucho más interesante, es que Creonte puede tener razones. Razones válidas. ¿Sí? Eso es lo que ella no sabe. ¿no? Eh, hay un pasaje de, de, del análisis que Hegel hace la, de la tragedia de, de, en la fenomenología, ¿no? Ustedes saben que Hegel vuelve sobre la tragedia al final de la filología, la sección religión, y luego. Muchos años después... En la ética, en el sistema de la ticidad, O sea, la parte eh, final de, de la filosofía del derecho también vuelve. También muy vuelve brevemente. Y vuelve a las lecciones de estética, sí. de las que él no tenía ninguna. O sea, digamos, hasta 1817, de años después de la composición de la filología del espíritu. Esto lo sé porque Pinkard lo, lo, lo menciona en una charla que hizo en la Sociedad de Estudios Hegelianos. Eh, hasta 1817... Yo me, me enteré después está en YouTube. Sí que se puede eh, en la primera edición de la enciclopedia habla de la Kunstreligión, o sea de la religión del arte, que es el mismo modo como en la etnología en la sección religión se refiere al arte griego, ¿no? Y recién en las ediciones posteriores de la enciclopedia empieza a hablar de un arte moderno, ¿no? Y empieza hace sus lecciones sobre 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 estética, ¿no? Y ahí tiene una 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 versión acerca de la tragedia antigua, la tragedia moderna, que no tenía hasta ese, hasta ese momento. O sea, hay, hay muchos pasajes en los que Hegel se refiere. A eso, pero en el análisis de la fenomenología hay un pasaje extraordinario en donde, en donde Hegel distingue ¿no? lo que él llama el conflicto eh, entre el deber y la pasión y el conflicto entre deberes. Y llama a estos cómicos, ¿no? Mm y distingue estos conflictos cómicos del conflicto trágico. El conflicto trágico consiste en esto. El conflicto es entre quien cree tener toda la razón y el otro que está en la completa no razón. Y entonces Antígona ve a Creonte como un tirano. Eso dicho sea de paso es lo que hizo que Sófocles después de esta del estreno de Antígona fuese elegido estratega, ¿no? <laughs> De verdad, o sea, la, la, la eh, pasión con la que eh, la obra habla en contra de la tiranía, ¿no? Que, supuestamente aquí representada porque antes tal, ¿no? Que el pueblo entusiasmado lo eligió a estratega, ¿no? Para que acompañara a Perique en alguna cosa. imagino que como estratega valió mucho menos que como poeta, ¿sí? Eh, pero, pero el punto importante es ese, ¿no? El otro lado... Parece en el completo desafuero. Mm. Y una de las cosas que más molesta a, a quienes nos gusta de Antígona ¿no? es que esto compromete a Hegel con esta tesis que, que a los que nos gusta de ¿no? No, no que Creonte también cree lo mismo. Y por lo tanto, Creonte y Antígona están ocupando una posición equipoliente. O sea, Creonte no es el malo. O sea, Antígona, ¿no? claro, ¿eh? es un poquito mejor. Y Hegel la cita y habla de ella, ¿No? Habla de Creonte. Pero pero el punto es que ambos ¿No? Tienen la misma posición. O no, sea. Es unilateral. Exactamente. El conflicto con, es trágico porque ambos creen que el otro no tiene nada. ¿Sí? No tiene nada. Entonces puedes hacer con él por así decirlo lo que tú quieras. Y por eso no saben ¿No? Este es un saber es un no saber distinto del no saber de Edipo. ¿No? Y la, y la cosa, donde, aquí donde se nota que a Hegel le gustaba más antigua en aquel momento, la culpa es más pura porque ella se decide ¿no? precisamente a violar la ley y lo hace conscientemente. Y lo hace pensando en la comunidad. Eso es lo que él también dice. Ahora, la contrario, es presentimiento de comunidad. Dice, no, pero el es el problema es que es antigua es la, una... la mujer. No ella. Dice, la mujer de... es el presentimiento de la, ah, de la idea ética. Presentimiento de la comunidad. tú sabes por qué? Porque la mujer... Esto es bastante terrible, ¿no? Pero la mujer, uh, como servidora de los dioses subterráneos, um, no tiene conciencia de este servicio. Este es el lado inconsciente. Esto es una cosa muy, muy rara. Cuando uno lee el texto, dice, esto es antes de Freud, mucho antes de Freud. Es antes de Nietzsche, mucho antes de Nietzsche, ¿no? Y habla del lado inconsciente, ¿no? Y la mujer cumple un rol ético en la medida en que sirve a esta fuerza inconsciente y por lo tanto no es un servicio um, bueno va a la consciente ella no sabe que está haciendo eso ¿sí? pero lo está haciendo ¿sí? um, por eso dice que es presentimiento El no presentimiento. La, la cosa la idea de presentimiento tiene que ver con esa falta de de conciencia o de atención a esa cuestión no um, Ah. Estamos algo pasado en el tiempo, así que eh, no sé si Pero... se queda algo pendiente, Carolina, antes de pasar a la ronda de preguntas. No, la ronda de preguntas, ¿Sí? para que haya tiempo para sí. ello. Eh, de acuerdo. Vamos a iniciar sí, entonces la ronda de preguntas. Por supuesto, todo lo que quede pendiente podrá ser discutido después con una cerveza claro. en algún local eh, al efecto. Eh, Julio, no sé si tenemos. Primero pasemos a las preguntas que han sido formuladas de manera remota. Hola, se escucha bien, ¿cierto? Me escucho muy bien, Julio. Súper. Eh, bueno, aprovecho de a distancia también a profesora, a profesora Carolina también. No, y... no te vemos con tu cámara, no sé si eso es deliberado. Ah. Ahora sí parece, ¿no? Ahora está funcionando. Ahora te, vemos, ahora te vemos, Julio. Sí, ahora. Bueno, aprovecho de saludar entonces a profesor Ormeño, profesor Mañalich y la profesora Bruna. Y hay dos preguntas que están en el chat de Zoom. La primera es para el profesor Mañalich, dice, si bien entiendo, dedicó su excelente conferencia a Maradona intuyo el motivo pero prefiero preguntar por qué y la segunda para hacer ambas inmediato es a ambos expositores y de la pregunta clásica qué espacio tiene la imprudencia en la filosofía del derecho si no tiene ninguno entonces resultaría imposible trazar el límite entre azar o casualidad y las consecuencias necesarias o intrínsecas por las cuales respondería el sujeto Muchas gracias, Julio. Entonces, Maradona e Imprudencia, no sé si les parece acumular de inmediato las preguntas que han sido formuladas de manera remota con las que podemos tener eventualmente mm -hmm. en el público. Eh, levanten la mano, ¿sí? ¿Qué te parece que la formule en el micrófono? Yo te encuentro aquí, eh, sería <laughs> posible porque es necesario para quienes estén... <laughs> Ningún problema. Pero es necesario para el audio, para los que nos están acompañando en el Zoom. Así que es importante hacerlo en el micrófono, por favor. ¿Sí? ¿Por aquí? ¿Se escucha bien? Eh, bueno, primero quería agradecer la exposición de, de ambos, también las eh, muy agudas eh, palabras de, de Carolina. Muy interesante su concepto. Y de hecho, eh, me quedé sin una pregunta gracias a, a ese agudo comentario. Pero quería ir un poco más allá y quiero preguntar una cosa distinta a cada uno de los expositores. Primero, Juan Pablo, um, me parece muy interesante la introducción de las categorías jofeldianas en la manera en que puede estructurarse uh, la responsabilidad por la acción individual um, eh, bajo la caracterización brandomiana de la, digamos así, fenomenología del espíritu ¿no? de Hegel. Pero eh, si bien me queda muy claro la introducción y las nociones de sujeción ¿no? y eh, de inmunidad con el efecto de hacer más viable, digamos, la comprensión, eh, en cierto sentido llego hasta el punto de la validez o digamos el valor que podría tener la noción de potestad vamos no, bajo la terminología de este artículo famoso de 1917 de Hoffel, las categorías jurídicas fundamentales tienen una cierta relación mutua y, y en cierto sentido no, unas dependen de otra para hacerse, uh, para hacerse sentido mutuamente ¿no? uh -huh. um, y la, el, el carácter del poder como se diría en inglés o de, de potestad como lo introduce Hoffel y como lo estás proponiendo, entiendo que es, y corrígeme por favor si no comprendí bien la manera en que tú lo hiciste, una manera de hacer visible el carácter interpersonal de la atribución de la agencia en una determinada acción. Um, y bajo esa perspectiva, mi pregunta es: si esa eh, manifestación del ejercicio de la potestad se queda únicamente en esa dimensión interpersonal, o surge o se eleva de una manera institucionalizada hacia el Estado digamos, que podría llegar a cambiar los términos de la cuestión, ¿no? Tú tienes un artículo muy interesante sobre potestades en la que introducen esta relación triádica entre Estado, víctima y victimario, por decirlo así, y cómo pueden interactuar entre ellos. Mi, mi pregunta es, eh, tengo dos preguntas ahí. El punto es, ¿cómo pueden interactuar desde el punto de vista de la potestad esta relación triádica fundamental para el derecho penal, digámoslo así, no, no así por ejemplo lo que uno podría decir de la responsabilidad civil ¿ah? y, y en ese sentido cómo puede interactuar en casos de los que no necesariamente la responsabilidad es la atribución de responsabilidad por un hecho ¿no? como por ejemplo el ejercicio del consentimiento aquí me tomo, me tomo el, 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 la posibilidad de poder preguntarte algo que yo estoy investigando y para el profesor ormeño algo muy 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 corto eh, entiendo que hay algo interesante en su propuesta en torno a eh, la fenomenología del espíritu pero creo que en cierta medida, y si me lo permite, uh, llega hasta en la sección espíritu donde hablamos sobre el fracaso del esquema normativo de la, de la Grecia clásica, ¿no? ¿No? Porque sufrimos, sabremos que, sabemos que hemos obrado mal. Uh, y, y digamos, se desprende de eso, y así mismo usted lo dijo, eh, que eh, surge la necesidad de un modelo institucionalizado de atribución de responsabilidad. La pregunta es... Si, digamos, nos llegamos hasta el punto en donde el ejercicio de la acción individual es el que lleva al fracaso del esquema normativo griego, eh, y tenemos a su vez que lo que continúa es el esquema normativo de la Roma, de Roma ¿no? en donde la individualidad es, digamos, lo que así se abstrae sobre sí misma, eh, ¿qué nos queda, digamos, en las siguientes secciones de la fenomenología y qué aporta lo que viene después de los siguientes esquemas normativos? <laughs> Creo que eso es algo eh, interesante que quizás quedó a leer. Eso, muchas gracias por su exposición ambos y disculpe la extensión de la pregunta. Muchas gracias a ti, Ignacio. ¿Alguna otra pregunta? ¿Breve? ¿No? De acuerdo. Damos la palabra entonces oh, en, en orden de la exposición o en orden de las preguntas. De acuerdo, Juan Pablo. Eh, sobre lo de Diego Armando Maradona Franco, que era su segundo apellido. Eh, o sea, mientras, mientras escribía este este texto, eh, eh, esa era una eh, eh, una figura presente en parte porque me he estado intoxicando con, con, con todos los documentales que están disponibles al cabo de un poco más de un año de, del fallecimiento del 10. Y eh, entonces hay ahí eh, mucho de, de contexto de descubrimiento en lo que uno pudiera entrar, ¿no? Pero, pero eh, en mi, voy a, voy a cerrar en esto, en en mis momentos más especulativos a veces eh, eh, tengo la, la impresión de que hay, hay ciertos individuos en sentido hegelano, hegeliano, o sea, particulares que ejemplifican un determinado universal que se distinguen entre nosotros por, por ser... Eh, si me permiten el momento más poético, cavidades por las que sopla el espíritu. Yo creo que Diego Armando Maradona Franco es, una, es uno de esos individuos. Nosotros tenemos a Jorge González, por ejemplo. ¿no? Para mí son figuras muy fáciles de, de comparar. Eh, y hay algo trágico en, esa, en esos destinos. Eh, que en un texto que, que en parte quería eh, mirar el problema de la tragedia desde el punto de vista ¿no? de la reconstrucción del problema de la agencia y la incidencia al azar, me, 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 lo, me lo traían a, a valor presente. ¿no? Eh, así que bueno, en, en otro momento nos podríamos quizás desplayar más con algunos estupefacientes. Eh, Lícito no ando sí, con el test para exhibirlo ya ahora la cuestión sobre si eh, en, en, en la sección de la moralidad Hegel deja o no espacio para una imputación a título de imprudencia, una cuestión sobre la que la, la literatura secundaria se ha ocupado con cierto detenimiento eh, hay voces, por ejemplo, autorizadas en principio, que eh, no dudan mucho en eh, ofrecer una respuesta categóricamente negativa. Eh, eh, y la discusión, por ejemplo, que suscitó en su momento la, la monografía de, de Karl Larenz dedicada al, al concepto de, de imputación en Hegel y, a, y al desarrollo de lo que él atisba como la imputación objetiva. Eh, es fértil ¿no? en dar cuenta de, de ese debate en la literatura de a la, eh, alemana. Eh, yo creo que metodológicamente uno no puede perder de vista que Hegel no está escribiendo un tratado de dogmática del derecho penal y que Hegel tenga conciencia, por ejemplo, de eh, una construcción de imputación como la del dolo indirecto, no puede servir de base para que, ah, bueno, si no dijo nada, no dijo una sola palabra sobre el problema de la de la farlesiscay, de lo que llamamos imprudencia, entonces quiere decir que eh, no le dejaba eh, margen de pertinencia alguna. ¿no? Si uno quisiera ver una, eh, eh, una muestra bien fundada en la dirección opuesta, uno podría ir, por ejemplo, al libro de, de Alan Brudner, Punishment and Freedom, donde Brudner eh, eh, muy claramente aboga por la idea de que la concepción hegeliana del crimen es compatible con que eh, eh, digámoslo así, hechos que son constitutivos de lo que los anglosajones llaman mala in sé eh, tengan significación criminal también cuando eh, no se satisfacen las condiciones para una imputación a, a título de lo que nosotros llamaríamos dolo. ¿no? Eh, yo creo que, por lo tanto, no, creo que es un error pensar que se trata de un problema eh, exegético. ¿No? Yo creo que el desafío consiste más bien en preguntarse si la concepción de la agencia de la imputación que Hegel presenta allí admite ser trabajada de un modo que, bueno, logre eh, hacer reconocible la legitimidad bajo ciertas condiciones de una, imputación, de una forma de responsabilidad como la que nosotros asociamos a la noción eh, de imprudencia. Y yo creo que hay algunos desarrollos en la bibliografía, al menos la que para mí es más conocida también gracias al desarrollo de este proyecto, que apuntan a que el, el, la dimensión crucial para eso está en, eh, por decirlo de alguna manera, la, el aspecto eh, histórico de la responsabilidad. O sea, cuando nos preguntamos si alguien es responsable de algo, no podemos perder de vista eh, cómo ese sujeto llegó a estar en la posición en la que termina comportándose de, ta, de tal o cual manera. ¿no? Y entonces uno podría decir, si es que eh, esta, esta condición doxástica que uno puede eh, identificar con lo que Hegel llama técnicamente propósito, necesita satisfacerse eh, para que estemos, überhaupt, o sea, mínimamente ante una muestra de agencia fundante de responsabilidad, entonces yo diría, en principio no hay ningún problema para que uno pueda... Hacer retroceder el momento en el cual nos preguntamos por la satisfacción de esa condición dosáctica, digamos, bueno, está bien, en el momento relevante para la decisión, ¿no? en el sentido bruniano de la expresión, eh, esa condición no se satisfacía, pero resulta que el agente llegó a ponerse sí mismo en esa situación porque en un momento previo no estuvo debidamente al tanto ¿no? de cómo estaba dilapidando su capacidad agencial y podemos rastrear. Eh, 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 lo ocurrido hasta un momento en el cual se satisfacía esa condición doxástica. Entonces, qué sé yo, trayendo agua para mi propio molino, ah, no hay ningún problema en validar un esquema de imputación extraordinaria, recordando siempre, sin embargo, que el momento en el cual va a eh, configurarse la base para una posible adscripción de responsabilidad es un momento en el que necesita satisfacerse esta condición doxástica. Y yo no creo que haya nada en los textos de Hegel que. Eh, habla en contra de, de ese desarrollo, pero uno no debería estar. O sea, creo que es, es, es una pérdida de tiempo eh, presentar el punto como un punto exigético, Yo creo que la cuestión es más bien preguntarse: bajo qué condiciones uno puede, no hegelianamente, eh, eh, reconstruir la, la, la noción de imprudencia de un modo que la convierta en algo no sospechoso desde el punto de vista de su eh, aptitud para fungir como criterio de atribución de responsabilidad. Eh, entonces, ahí, si alguien o sea, se interesa, puedo por correo ofrecer algunos guiños bibliográficos, hay algunos trabajos bien interesantes justamente en el debate sobre suerte moral que apuntan a, ese, a esa dimensión eh, histórica ¿no? del proceso de fundamentación de la, de la responsabilidad de una gente. Eh, y sobre lo que plantea Ignacio, a ver, totalmente de acuerdo en la premisa, lo que estoy llamando poder es la contracara de una sujeción, o sea, sería muy raro que uno diga no, la noción de sujeción aquí funciona bien, entendemos lo que esto quiere decir, pero la noción de poder se nos hace esquiva. No, si hay una sujeción, entonces cofeldianamente y esa es un es una perogrullada, no, o sea, es una eh, verdad analítica, <laughs> digámoslo así, tiene que haber alguien que tenga poder. Eh, entonces la cuestión no es si la sujeción coexiste o no con una posición de poder, porque solo es lo dijiste muy bien, inteligible como tal si es que asumimos que frente al sujeto que ocupa esa posición, o se está situado en esa posición de sujeción, hay alguien que tiene el poder para modificar su estado de cuenta. ¿no? Y eso es un poder hofeldiano. Yo, de hecho, creo que por eso es mala idea traducir power como potestad, porque lo hiperinstitucionaliza. Y yo creo que para, para que sea útil el, el, la expresión en este contexto, uno debería favorecer eh, una traducción que no esté tan fuertemente comprometida con un horizonte de configuración, eh, llamémoslo así, use pública de, de un aparato de poderes normativos. Ahora, eso no quiere decir que esta última cuestión sea una respecto a la cual Hegel calla, al revés. O sea, ya hacia el fin, cuando Hegel en el parágrafo 103 eh, se ocupa de la cuestión de, bueno, ¿de qué depende que la reacción coercitiva al crimen en cuanto a primera coerción eh, aparezca como justa y no como un nuevo crimen, eh, Hegel dice, bueno, eso depende crucialmente de que la voluntad que reacciona coactivamente ante el crimen pueda presentarse como una voluntad que quiere lo universal. Y eso hace posible, piensa Hegel, distinguir venganza de justicia. ¿no? venganza punitiva y justicia punitiva. Pero el, eh, si vamos al parágrafo 220, vamos a ver que Hegel entiende que eso solo es posible de verse realizado en un eh, eh, marco institucional en el cual... La responsabilidad, la tarea por la, la cancelación del crimen en cuanto a primera acción, su refutación, la superación, etcétera, que llega a que el derecho se reconcilie consigo mismo, como dice ahí, sea asumida por un órgano que, de manera, eh, eh, ¿cómo decirlo?, institucionalmente reconocible, personifique esa voluntad que se presenta a sí misma como universal. Judicialidad, judicialidad de la pena. Pero yo creo que eso no obsta a que uno pueda, en un nivel analítico distinto, tematizar en términos de lo que los gringos hoy día llaman moralidad interpersonal. Yo tengo problemas con esa expresión, pero para que nos entendamos, eh, posiciones, si uno, si uno quiere, eh, más débilmente institucionalizadas, ¿no? eh, eh, que determinan que lo que alguien ha hecho, en el sentido de que le sea imputable como una acción suya, es algo que está inexorablemente sometido al decir que otros tienen respecto de si hay ahí una acción y sobre todo de qué acción se trata. ¿no? Entonces, también en nuestra vida cotidiana, en nuestra interacción habitual, si nos entendemos como agentes, implícitamente nos entendemos entendidos al poder, puede sonar brutal, pero yo no tengo problemas con la expresión, al poder que otros si uno quiere ser más buena onda, la autoridad brandonbiana que otros tienen sobre mí. Eh, y entonces la, la, tenta, la, 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 la alienación del señorío, como la reconstruye Brandon a partir de Hegel, es la alienación de creer que yo tengo poder para definir qué, qué, qué acciones son las mías, qué valen, en qué consisten, y estoy inmunizado solipsistamente al punto de vista que los otros pueden esgrimir válidamente para bueno, incidir en esa determinación. No se trata de que mi perspectiva desaparezca, pero yo creo que esa metáfora de la negociación eh, expresa adecuadamente eh, esa, esa in, inexorable interaccionalidad que está en juego en la hora de determinar, bueno, qué es lo que puede ser puesto en la cuenta normativa de alguien. O sea, es que para, 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 para hacerlo avanzar un solo punto, ¿no? Yo creo que eh, quizás algo que explique que en estas secciones, o sea, que en esta sección del, de la filosofía del derecho, Hegel no le dé tanta preeminencia a la cuestión del decidirse, yo creo que tiene que ver con que... Eh, si uno privilegia el, el tópico del decidirse, uno está privilegiando esta especificación prospectiva de dicto que la gente puede hacer o puede dar de lo que está a puertas de hacer. Y creo que todo lo que hace, lo que yo creo le da cierta verosimilitud a, a, psicológica, ¿no? A lo que Carola plantea en términos de que Hegel le parecía como un filósofo de la hiperresponsabilización, es que Hegel nos dice, en realidad, para saber Cuál fue la intención con la que yo me comporté, tenemos que ver qué ocurrió. Y no se trata aquí de que pueda haber un ajuste eh, más o menos fortuito entre lo que yo anticipé y lo que terminó ocurriendo. No, lo que terminó ocurriendo es un criterio insustituible para determinar qué es lo que yo pretendía. Y entonces es obvio que la fortuna tiene un derecho sobre mí. ¿No? ¿Puedo Por supuesto, decir algo al respecto he antes, antes de eh, no, lo que pasa es que yo creo que uh, de todas maneras no es apropiado entender el capítulo sobre la moralidad como concentrado sobre esta, este, rendimiento, este potencial rendimiento jurídico. ¿no? Lo, lo que Hegel lo que quiere hacer ahí en, en rigor es determinar cuáles son las condiciones bajo las cuales el agente individual um, puede ser considerado como el locus en el que uh, se sitúa, no la agencia. ¿sí? Esto naturalmente es una dimensión que está vinculada con la responsabilidad, pero tiene otra dimensión que tiene que ver con aquello que al agente le interesa perseguir, que es el lado del bienestar, ¿no? um, y que es un punto muy, muy importante. ¿No? y que tiene consecuencias para la filosofía política de Hegel muy significativas porque, en rigor estricto, ¿no? a diferencia de los teóricos contractualistas que convierten la justificación del poder estatal en una especie de medio para satisfacer uh, algún tipo de propósito que presuponemos todos los individuos sometidos a este poder tienen, ¿no? um, Hegel... Trata de mostrar que las condiciones bajo las cuales la autoridad del Estado ha de poder imponerse requieren necesariamente una completa independencia respecto de, los, de las satisfacciones, por universales que sean, que tengan los individuos. Pero esto no lo compromete con eh, una concepción del Estado de acuerdo a la cual el bienestar de los individuos no juegue ningún rol. Todo lo contrario, ¿no? O sea, que él cree, de un modo que no, no puedo argumentar aquí cómo podría hacerse plausible, ¿no? Que el hecho de que los individuos sean libres, ¿no? Implica uh, que ellos puedan perseguir sus propios fines, ¿no? O sea, que tengan un derecho para lograr precisamente el bienestar o la felicidad y que el Estado, al menos en una cierta dimensión, tiene que responder a las demandas de seguridad de, de, de prevención, uh, de previsión del futuro, ¿no? que los individuos puedan tener. ¿no? Um, bueno, Me deja hacer un inciso. ¿Sí, claro. eh, yo, es, es, eso hay que, yo creo que hay que tomarlo muy en cuenta porque hay un par de pasajes, uno está anticipado en la, hacia el final del, del, del capítulo dedicado al derecho abstracto y otro ya aparece en la moralidad, en que Hegel incidentalmente hace alusión a lo que podríamos llamar la acción judicialmente imputada, ¿no? De, y lo que Hegel dice a ese respecto es que, lo voy a poner en mis términos, son términos, la imputación jurídica, estos son mis términos, insisto, tiene algo de artificial. O sea, lo que tematiza no es nunca todo lo que en, un, en términos descontextualizados, no institucionales, admitiría ser tematizado. Y de hecho, la sección en la moralidad en que Hegel dice... Si nos preguntamos, bueno, ¿qué es lo que podría ser esgrimido a favor de alguien para mitigar su responsabilidad? Para decir, no, en realidad estaba sometido a una presión, motivación. Bueno, hay límites a lo que podemos hacer jurídicamente a ese respecto y para dar cuenta de, en plenitud, de todas aquellas consideraciones que en términos más descontextualizados podrían tener pertinencia para evaluar el valor de su acción, para ponerle la perspectiva de qué es lo que el sujeto perseguía, que podía reconocer como bueno de lo que hacía, etcétera, dice eso cae en el dominio, en, en, en otra esfera más elevada que es la de la gracia entonces yo creo que Hegel está perfectamente consciente de que hay límites institucionales a la posibilidad de implementar una concepción de la imputación que haga plena justicia a las condiciones de la agencia y yo diría eso, no es defecto, Hegel está completo. no podemos esperar que un tribunal nos juzgue como eh, el, 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 el Salvador el último día, digamos. ¿no? O sea, pertenece a las condiciones de la agencia la posibilidad del perdón. Uh, que es una cuestión... Claro, la gracia. Pero, pero no solo la gracia en el sentido institucional, ¿no? No, no, cuando uh, lo trata como un problema de moralidad, no, es, no, es, no hay configuración del poder no Exactamente. Bueno, y a propósito de lo que tú decías, bueno, pero, y ese es el punto de por qué con decir simplemente que la forma de vida idealizada, ¿no? Uh, por lo la cual los contemporáneos de Hegel pensaban uh, Grecia podía construir una especie de alternativa a la modernidad, uh, simplemente no funciona. Bueno, eso todavía no, no te responde todas las cosas que necesitas responder para poder dar cuenta, si es que es posible hacerlo, que él cree que sí, ¿no? pero uno podría pensar que no, que la forma de vida de los modernos, si es que podemos constreñirla a un conjunto de fórmulas que nos permita decir, ah, esta es la forma de la vida de los modernos, sí es una forma de vida consistente. ¿no? Nosotros estamos llenos de conflictos. Yo supongo que no será necesario detallar nada de esto. Mm. Eh, ¿sí? eh, y, y, y uno podría preguntarse, si acaso estos conflictos son conflictos de carácter trágico, ¿no? O eh, tipos de conflictos eh, que producen un cierto tipo de alienación uh, de tal naturaleza significativa que hacen a la forma de vida eh, imposible, ¿no? Y yo creo que entre los diagnósticos que circulan acerca de la modernidad, uh, actualmente hay varios que son bastante pesimistas, ¿no? Uh, que consideran que la forma de vida moderna es una forma de vida fracasada. Mm. ¿sí? Eh, entonces, claro, yo creo que, que parte importante de la respuesta que Hegel daría a esa, a esa pregunta tiene que ver con uh, mostrar uh, que, con el, que no basta con disponer de condiciones institucionales para la... Um, para la imputación de responsabilidad del individuo por lo que hizo intencionalmente, para que la forma de vida a la que pertenecemos tenga sentido, ¿no? Porque podríamos tener eso y no tener, uh, por ejemplo, ¿no? un sentido de lo bueno, ¿sí? O sea, desde un punto de vista puramente formal, un, un, un agente que actúa intencionalmente, ¿no? Lo hace persiguiendo un tipo de objetivo que él cree, lo sea o no, que es bueno para sí mismo. ¿no? Y esa dimensión del, del bien ¿no? tiene una, una, una contraparte social muy importante. ¿Tiene sentido convivir con otros cuando no disponemos de ningún objetivo compartido? Y si no es posible, ¿cómo tendría que estar concebido ese fin o bien compartido para que la libertad de cada uno fuese posible, ¿no? Porque cuando todos pertenecemos a un, a, un, a una empresa colectiva que tiene un fin único, bueno, eso cuarta nuestras libertades de modos muy fundamentales. No, no si sí, sí, somos todos parte de un socio de un club de fútbol, no hay alguien dice que no tiene ningún sentido que ganemos el campeonato, lo echamos al tiro, ¿no? Porque no tiene, sí. Eh, entonces no podemos entender en la posibilidad de un bien que todos hayamos de, hagamos, hayamos de perseguir, al modo en el que entendemos ¿no? el bien colectivo de una empresa como esa, como la pertenencia a un club de fútbol. ¿no? ¿Y es posible para los modernos tener algo así como eso? Bueno, Gil cree que sí, que ese bien colectivo es la libertad. Pero entender la libertad como un bien, como un fin, es una cosa difícil de. Entender, ¿no? normalmente ent entendemos la libertad como como una condición o como un medio, no eh, y no como un fin, no. Pero Hegel en la filosofía de derecho dice con todas sus letras, no, la, el, el propósito es que el individuo pueda llevar una vida universal. Eh, eso. De acuerdo. Estamos por cerrado entonces este muy interesante seminario. No, sin antes agradecerle al público que nos acompañó de manera telemática y de manera presencial, asimismo a los profesores Juan Ormeño y Juan Pablo Mañalich y muy especialmente a la profesora Carolina Bruna a quien, agradece, a quien agradecemos por sus comentarios y le deseamos el mayor de los éxitos en el futuro. Que esté muy bien y nos vemos en futuras aventuras conjuntas y es que la suerte nos acompañe. <laughs> Gracias. Oh, no, 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 no.